En el universo Marvel, me encuentro con el Caballero Emperador al comienzo. Este vídeo es puramente para entretenimiento y no infringe derechos de autor ni leyes. Los derechos de la novela y la imagen son del autor original, no reclamamos propiedad. No se olviden de darle like y suscribirse. Capítulo 76. El tiempo es un cuchillo de carnicero. En un aeropuerto con un gran flujo de personas, una figura evitó ágilmente a la multitud y apareció frente a Shen Fang. Para ser honesto, la hermana viuda es definitivamente uno de los techos entre los héroes comunes y corrientes del mundo Marvel. Incluso si el Capitán América no tiene un escudo, es difícil vencerla. Natasha de Ringmaster vs. Kamen Rider no. 1 Steve, wow, es tan emocionante solo pensarlo. Justo cuando Shen casi había terminado de esperar en la puerta, escuchó un fuerte grito de la bestia a su lado. La elegante figura salió del avión privado con tacones altos. ¿Cuánto tiempo sin verte, tilde, jaja? Natasha, realmente ha pasado mucho tiempo desde la última vez que te vi. Esta vez parece que tu progreso da un poco de miedo. Shen Fang se sorprendió un poco cuando sintió el poderoso poder mágico sobre su hermana viuda. Debes saber que la hermana viuda solo ha estado expuesta a la profesión de maga del Señor de los Anillos durante solo unos pocos años. ¿No sabías que la mayoría de los magos del anillo fueron entrenados desde una edad temprana y, cuando llegan a la edad adulta, no tienen los logros de una hermana viuda? Cuando Shen Fang vio a la hermana viuda salir por la salida, sus ojos se iluminaron. No es fácil. Finalmente esperé. De repente, una figura blanca al lado de Shen Fang se convirtió en una imagen secundaria y se estrelló contra los brazos de Natasha. Emma. La hermana Chang'e no está por aquí. Ahora está rodeada de hombres corpulentos. Extraño muchísimo al maestro conejo. El conejo saltó directamente a los brazos de Natasha. Creo que Fury ya te explicó la importancia del asunto, ¿verdad? Debido a la escasez de personal, Nick Fury no tuvo más remedio que contactar a Natasha, una veterana, y a costa de mucho dinero, finalmente invitó. La viuda negra de regreso. Sí, lo entiendo. Natasha tenía dolor de cabeza. Para ser honesta, si no fuera por su amistad anterior, ya no querría realizar esas molestas tareas. Han pasado 2 años y todavía se encuentran rastros del Caballero Oscuro, por lo que no hay tiempo para preocuparse por el desastre de Shield. Maldito Thor. Ni siquiera puede cuidar de su propio hermano. Así es. Saúl recibió un disparo inocente. Deberías saber al tipo al que nos enfrentaremos a continuación. Lo sé, lo sé. Lo último que Natasha quería enfrentar era ese tipo. Natasha tenía un profundo conocimiento de lo difícil que era antes ese chico verde. Pero eso no es un problema frente al conejo en sus brazos. Después de todo, este conejo rebelde nunca se ha encontrado con un oponente hasta ahora. Esta es una zona escondida en la India. Bruce Banner lo está absorbiendo en este momento. Acaba de ver una lesión para un paciente. Aquí se ha hecho algo famoso por su habilidad. Desde la última vez que el Dr. Banner pasó por la abominación, decidió mantenerse alejado del lugar del bien y del mal. Entonces dejó los Estados Unidos y vino a la India. Y debido a la advertencia de Shen Fang, ya no impidió que el Dr. Banner realmente viviera una vida tranquila. Sin la persecución del general Ross, el Dr. Banner finalmente tiene un lugar donde puede vivir en paz. Lo que debe hacer ahora todos los días, además del yoga para calmar su cuerpo y mente, es, por supuesto, tratar a la gente local. Lo más importante es. Ha pasado 1 año desde que Banner se convirtió en ese monstruo aterrador. De repente, una extraña conmoción estalló entre la multitud afuera de la casa. Oye. Te conozco. Pareces ser de esa oficina. Espero que puedas mantenerte alejado de mí. Quiero vivir una vida pacífica. Una persona salió de la multitud turbulenta, era Shen Fang quien acababa de recibir la llamada. Hermana viuda, tan pronto como los dos se conocieron, inmediatamente se pusieron en camino para encontrar al Dr. Banner. Según el pasado, si se enfrentara al monstruo dentro de Bruce Banner, definitivamente estaría completamente armada, pero ahora eligió ropa casual. ¿Quién te envió? Bruce Banner miró a Natasha con recelo. ¿También estás aquí para llevarme de regreso? Cálmate, Dr. Banner, dijo Natasha con cautela. Nadie vendrá a arrestarlo. Está libre. Doctor Banner, hace mucho que no nos vemos. Somos viejos amigos. Shen Fang salió de la multitud con una sonrisa. De hecho, tienes que agradecerme por poder vivir tranquilamente en este lugar durante este periodo. Te ayudé a deshacerte de algunas personas ciegas. Cuando Banner vio a Shen Fang, se sintió mal. Sí, porque cada vez que ve a Shen Fang, puede pensar en el diablo blanco. Hola. Pequeño Green. Bruce Banner estaba pensando esto cuando una voz mala apareció detrás de Shen Fang. Desde ese día en que Conejo descubrió que la línea de tiempo del universo Marvel había comenzado a girar nuevamente, abandonó sus planes de vacaciones al reino de Dios y regresó a la Tierra nuevamente, con Torban ahora bajo el cuidado de Thor. ¿Qué quieres hacer? Pasó algo grande, Banner. Dijo Shen Fang con seriedad. No puedo decirte los asuntos específicos todavía, porque es muy importante. Solo después de que me aceptes puedo darte la información relevante. Necesitamos tu ayuda. Banner. Le gusta una vida pacífica y salvar el mundo, pero ahora no tiene ese tipo de pensamientos. Entonces haremos todo lo posible para convencerte y hacerte cambiar de opinión. Entonces, ¿qué pasa si el monstruo que hay en mí no está de acuerdo? Dijo Bruce Banner con un toque de amenaza. Jaja, interesante. Entonces puedes elegir un oponente. ¿Soy yo? ¿O Black Widow? ¿O Qin Shou? Todavía estaba sonriendo, como si no se tomara en serio la amenaza de Banner. Tienes una opción. Luchas contra un grupo de nosotros solo o te derrotamos en grupo. Una serie de recuerdos no muy buenos inundaron la mente de Banner. Por supuesto, Rabbit le dejó todos estos dolorosos recuerdos a Hulk. Al ver que Bruce Banner permanecía en silencio, Shen Fang extendió la mano. Entonces, ¿disfrutaste la cooperación? Shen Fang recordó vagamente que cuando conoció a Banner hace unos años, todavía era un joven apuesto, y mira la apariencia de Banner ahora. Dije, Banner, parece que no nos hemos visto en más de un año, ¿verdad? ¿Por qué has cambiado tanto? Oye, no menciones este asunto. Esta es una historia triste. Los ojos estaban un poco tristes. De hecho, mientras Banner se sentía secretamente triste a su lado, Shen Fang ya había imaginado la sangrienta historia de la renuente ruptura de Banner y Betty. El amor es profundo y el dolor es severo. De lo contrario, Shen Fang realmente no puede pensar en ninguna razón para hacer a un hombre tan joven así. A decir verdad, estamos atravesando una crisis, doctor. Shen Fang tomó la tableta que sacó de su pequeño bolso de Qin Shou y rápidamente la operó varias veces. Mire esta información, doctor, creo que podrá ayudarnos. Capítulo 77. Tony es una gran mierda. Estoy tan ocupado. Shen Fang ha estado extremadamente ocupado estos 2 días debido a la reunión de los Vengadores. Al principio, Shen Fang pensó que esta tarea no era difícil, solo se trataba de encontrar a alguien. Solo después de darse cuenta de que se trataba de una misión por tiempo limitado se dio cuenta de lo engañosa que era. Tan pronto como Shen Fang salió de su gran villa, la voz del comisionado enviado por Shield provino de sus auriculares de radio. Señor, ¿a qué destino vamos a continuación? Me parece recordar que en esta ciudad, un tipo desagradable le puso su nombre a un edificio. En el otro lado, Tony es una gran mierda, ¿no? ¿En lo que Tony Stark está trabajando? Su último proyecto experimental. Iron Man es como la estrella más brillante del cielo nocturno de Nueva York y atraviesa la noche. El destino de su viaje era, naturalmente, la Torre Stark. Cuando Tony llegó al último piso, la Torre Stark se iluminó gradualmente, un piso tras otro. ¡Qué rico! Aunque Shen Fang ahora puede ser considerado un hombre rico, en comparación con Tony Stark, solo se puede decir que es un enano. Stark. Este es el nombre del edificio, Taichuer. ¡Qué narcisista! Es por eso que Shen Fang ha pasado de ser la princesita Nini original al Tony actual, un gran pedazo de mierda, una molestia y un narcisista. Hay que decir que no todo el mundo nombrará un edificio con su propio nombre como símbolo. Cuando Tony aterrizó en la plataforma, apareció un enorme anillo de elevación mecánico. En ese anillo mecánico, había muchos brazos mecánicos, y esos brazos mecánicos fueron calculados con instrumentos precisos. Puede ayudar con precisión a Tony a desmontar su traje. Cada vez que Tony da un paso, el brazo mecánico desmontará parte de su armadura. Se puede decir que todo el proceso de desmontaje fue sencillo y fluido, lo que demuestra cuán perfecto es Tony para este sistema. Sin embargo, se podría decir que la pequeña princesa Nini era guapa por solo 3 segundos. Cuando se paró frente al mostrador, planeó tomar una copa de vino tinto para emborracharse. ¡Wosh! Un rugido vino del aire, y Tony estaba tan asustado que casi no podía sostener la copa de vino en su mano, y una copa de vino que valía varios dólares casi se rompe al suelo. Al mirar hacia arriba, vio un avión de combate estacionándose lentamente en su pista y Shen Fang saltó del avión de combate. Cuando Tony vio a Shen Fang, Tony comenzó a observar atentamente su entorno. «No mires, el conejo no vino hoy», dijo Shen Fang enojado. Desde la última vez que Tony invitó a Rabbit a jugar en la Torre Stark, Rabbit ha estado corriendo a su laboratorio cada 2 días. Se llama intercambio amistoso, pero cada vez que el conejo se fue, Jarvis lo decía. ¿Qué materiales le había quitado el conejo? Desde entonces, Tony, al igual que Shield, ha desarrollado fobia a los conejos. Ignífugo, antirrobo y a prueba de conejos. Nini. ¿Cuánto tiempo sin verte? Las 2 personas que tenían olores similares se dieron un gran abrazo tan pronto como se conocieron. Shen Fang. ¿Cómo es que tú, un hombre ocupado, tienes tiempo de venir a mi casa? Tony Stark obviamente estaba muy feliz de ver a Shen Fang. En ese momento, la armadura de Tony había sido desarmada en la platier. Tony movió su cuerpo y con orgullo comenzó a presentarle a Shen Fang las nuevas tecnologías negras en el edificio durante este periodo. Cuando los 2 llegaron al interior del edificio, descubrió que Peter parecía haber estado esperando a Tony adentro durante mucho tiempo, y ya había abierto una botella de vino espumoso y estaba esperando que Tony viniera con una copa de vino. Mirar a Shen Fang así lo hace sentir un poco incómodo. Maldita sea, es hora de que 2 personas tengan una cita. Shen Fang. Xiao Lao Jiao estaba un poco sorprendido. Los dos no se habían visto por un tiempo. Dado que Shen Fang ha ayudado a Tony muchas veces, Little Pepper, por supuesto, conoce a Shen Fang. Jaja, molesté tu cita, dijo Shen Fang con una sonrisa. En ese momento, Coulson llegó aquí. Cuando se abrió la puerta, Coulson llegó frente a Shen Fang con varios materiales en bolsas grandes y pequeñas. El señor Coulson dijo que tenía algo muy importante que decirte, así que le pedí que esperara aquí hasta que regresaras, dijo Pepper tímidamente. Sí, esta vez el asunto es muy serio e incluso ha amenazado al mundo. Oh. Al igual que la última vez, ¿se trata de salvar el mundo otra vez? Obviamente, Tony está muy interesado en salvar el mundo. Como la última vez que bailé Warcraft. Aunque no produjo mucho, se sintió muy bien luchar contra el jefe. Coulson operó la tableta que tenía en la mano varias veces, y la tableta que tenía en la mano se convirtió en un proyector, y luego las cabezas de varias personas aparecieron frente a Tony. Son Hulk. El hombre congelado en el hielo, el Capitán América. La Viuda Negra. Un hombre rubio y fuerte que sostiene un martillo en la mano. Y, finalmente, el avatar personal de Shen Fang. ¿Proyecto Vengadores? Tony leyó sorprendido el nombre ante plan. Aunque Nick Fury le había contado esto al principio, no estuvo de acuerdo y no sabía que estas personas eran originalmente responsables de este plan. ¿Entonces fuiste tú y el huevo estofado quienes idearon este plan? Tony miró a Shen Fang con sorpresa. PFFT. Después de escuchar el directo discurso de Tony, Pepper finalmente no pudo contener la risa. Lo siento. Continúa. Dijo Little Pepper tímidamente. O tilde entonces, por tu bien, yo, Tony Stark, me uniré a tu llamado proyecto de superhéroe. Shen Fang. ¿Eso es todo? Shen Fang originalmente pensó que convencer a Tony para que se uniera a los Vengadores sería lo más difícil. Inesperadamente, Tony asintió sin pensarlo mucho. Pero tengo una condición. ¿Qué? Quiero ser el capitán. Me temo que esta condición no funcionará. Las cejas de Tony subieron y bajaron un poco. ¿Pasa algo dentro? Entonces, ¿quién es el capitán? ¿Podría ser el tipo que se ha acostado conmigo durante 70 años? Por supuesto, cuando Shen Fang vio que había logrado su objetivo, no se quedó más y rápidamente abandonó la Torre Stark. ¿Qué hacer en este lugar? ¿Quieres quedarte y comerte la comida para perros de Tony, este bastardo? Imposible. Ni lo pienses. Vamos. Coulson, es hora de que vayamos al siguiente objetivo. ¿Quién es el próximo invitado? Coulson es ahora el socio de Shen Fang, así que para este tipo de cosas, elige respetar al hombre que tiene delante. Decisión. Jaja, por supuesto que voy a conocer a tu ídolo. De ahora en adelante, habrá actualizaciones dobles a las 12 en punto todos los días. Si tienes boletos o recompensas, actualizaremos nuevamente si quieres algún personaje. Hacer apariciones especiales, puedes abrir una publicación @mi. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo. Te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 78 078 Conejo contra Loki. Este es el infinito océano Atlántico. En el mar azul, una figura borrosa atraviesa el cielo cerca del mar. Condujo rápidamente hacia la distancia con un silbido agudo. Esta figura se vuelve aún más borrosa bajo la luz del sol. Si no la miras fijamente, definitivamente no podrás distinguirla. Si tu vista es lo suficientemente buena, podrás decir que es un avión de combate. Por supuesto, la razón por la que puede aparecer bajo el sol es porque es un luchador especial. Cuando cumple ciertas condiciones, puede volverse invisible bajo el sol. Por supuesto, esta no es su mayor ventaja. Su mayor ventaja es su velocidad. Este es el Qin de Shield. Cuando Shen Fang estuvo corriendo estos 2 días, fue gracias a esta pequeña monada que pudo encontrar a los Vengadores en todo el mundo. De lo contrario, Shen Fang estimó que si hacía recados, podría no ser efectivo. No puedes molestar a tu superior solo por un asunto tan trivial, ¿verdad? Por cierto, parece que no he visto a Kadoyashi por un tiempo. Parece que ha desaparecido recientemente. Me pregunto qué nuevos descubrimientos ha hecho este mayor en este mundo. Cuando la misión del avión de combate haya terminado, finalmente podrá regresar a su cabina y descansar bien. Varias personas están ahora de camino a Alemania. Originalmente, el destino de este avión de combate era su ciudad natal, pero el alborotador Loki obviamente no estaba dispuesto a darle la oportunidad de descansar. No mucho después de que Shen Fang descansara, Shield recibió noticias sobre Loki, un niño travieso. Por supuesto, él no fue el único que viajó a Alemania con Shen Fang, por supuesto, hubo varias otras personas que viajaron con él. El ídolo de Coulson y colega de Shen Fang, el Capitán América. En cuanto a por qué nos llaman colegas, porque todos somos caballeros. Luego está el gordo verde gruñón y la compañera de Shen Fang en El Señor de los Anillos, la hermana viuda. Pregúntale a Tony sobre ese tipo molesto. No sabe volar en un Qinjet. ¿Dónde está ahora? Shen dejó su pereza en el asiento. Stuttgart, Alemania, parece que hay un gran baile y concierto allí. Supongo que el método de Rocky es bastante obvio en la escena del concierto. Un extraño destello de luz cayó del cielo, pero Rocky pateó al cantante frente a él. La repentina aparición de Loki llamó la atención de todo el público. Este niño obviamente disfrutó la sensación de ser notado por tanta gente. La armadura de su cuerpo se convirtió en un traje elegante y simplemente disfrutó abiertamente de la atención de todos. Por supuesto, como dios del engaño, su propósito aquí es no dejar que tanta gente lo vea. Su verdadero propósito es usar su atracción por Shield para ayudar a Hawkeye a completar un plan misterioso. En este momento, Hawkeye se encuentra en la puerta de un almacén secreto. Dirigió a los subordinados rebeldes de Shield a limpiar la mazmorra y obtuvo un mineral de hierro poco común, que era indispensable para construir puertas espaciales a gran escala. Lulu ahora estaba de pie en la alfombra roja pavimentada junto al escenario, con arrogancia, como si este lugar ya fuera su territorio. Disfrutó mucho este momento, le gustó la sensación de ser notado, todo tipo de atenciones. Él es el centro de atención de la multitud y es el rey que revisa al pueblo. Ja, todos ustedes son mis esclavos. Vengan. Ríndanse a mí. Al ver que había llegado el momento, Loki se levantó y gritó fuerte. En un instante, el traje de su cuerpo desapareció y la armadura del dios maligno apareció nuevamente. Las personas que viven en el mundo Marvel no están familiarizadas con este tipo de escenas. Cuando ven este tipo de escenas, su intuición les dice que se rindan. Correr. El tipo frente a mí que vestía de manera extraña y hablaba de una manera extraña no debió tener buenas intenciones y simplemente se escapó. Sin decir una palabra, todos inmediatamente se dieron la vuelta y empezaron a huir. Después de que Loki vio esta situación, se sintió aún más feliz. Como dice el refrán, cuanto más huyas, más emocionado está él. Loki estrelló el cetro que tenía en la mano contra el suelo. El Loki que estaba parado en el escenario se convirtió en tres Lokis en un abrir y cerrar de ojos. Un hechizo mágico de teletransportación, tres Loki bloquearon el camino de todos al mismo tiempo. Loki tenía una sonrisa en sus labios. Estaba imaginando que después de reírse tres veces, iba a usar sus habilidades del habla para engañar a este grupo de estúpidos midgardianos y convertirlos en sus esclavos. Levantó la cabeza y comenzó a expresar sus emociones. Cuando abrió los ojos, encontró algo extraño que aparecía en el cielo. De repente se descubrió una bola de pelo blanca en el cielo sobre su cabeza, y la bola de pelo todavía estaba creciendo en tamaño. ¿Qué es esto? Loki intentó abrir los ojos. Como la distancia era demasiado grande, trató de ver claramente qué era. Finalmente, solo se escuchó un chirrido. Un enorme trasero de conejo cayó del cielo y golpeó a Loki justo en la cara. Tu padre está aquí. Ajá. Dale al blanco. 10 puntos. Un conejo regordete, blanco como la nieve, trepó desde el cuerpo de Loki. Ay, pequeño Jiji, señor conejo, he vuelto. Solía conocer a un hombre que era tan arrogante, y ahora la hierba en su tumba tiene 1 metro de altura. Como mago, el pequeño cuerpo de Loki no puede soportarlo. Incapaz de soportar el enorme impacto, perdió el equilibrio y cayó al suelo con un salto mortal. Loki parecía un poco avergonzado. Se puso de pie y miró más de cerca. Maldita sea, ¿por qué vuelve a ser este conejo rebelde? Es simplemente algo inquietante. Hola tilde pequeña kiki. Buena conciencia, incluso una persona seria como Steve no pudo contener la risa después de escuchar estas palabras. Cuando Loki fue provocado por el conejo, la energía violenta se extendió por todas partes y se volvió loco. Oh, estoy tan enojado. Simplemente no puedes golpearme. Las patas cortas y flexibles del conejo se movían rápidamente. El servicio de Rocky siempre era un paso más lento que el del conejo para esquivar, y seguía provocando. En el cielo, Shen Fang y un grupo de Vengadores estaban viendo un espectáculo en un avión de combate. Disfruté viéndolo, pero no me digas, en este tipo de mundo, el conejo es realmente una existencia a nivel de insecto. ¿Qué diablos es él? ¿Por qué es tan malo? Debe ser difícil para ti criarlo tan grande, ¿verdad? Después de todo, él fue una de las víctimas del conejo en primer lugar. Por ahora, si usas la fuerza o la potencia de fuego para lidiar con él, básicamente puedes abandonar esta idea, porque él es básicamente invulnerable. ¿Cómo lo dices? En palabras de cierto narcisista, es la misteriosa potencia oriental, por favor, vota. Capítulo 79. Capitán América. Es un gran perro de Showa. En ese momento, varios Vengadores y Shen Fang miraban a Loki con lástima en sus ojos. Pobre bebé. ¿Por qué crees que te vas a meter con esto cuando no tienes nada que hacer? ¿Aún puedes vivir si un conejo está interesado en ti? Dijo Bruce Banner en el tono de una persona experimentada. ¡Bum! Loki fue perseguido por el conejo. No había nada que pudiera hacer. El cetro mental y la magia en su mano eran inútiles para el conejo. No le preguntes a Loki cómo se siente, se está volviendo loco. Chicos. Es hora de que hagamos nuestro debut. Shen Fang se puso de pie y movió sus extremidades. Luego caminó hacia la escotilla y saltó. Loki. Loki miró hacia arriba inconscientemente. Tu padre está aquí otra vez. 10 puntos. Shen Fang se levantó de Loki con satisfacción. Loki acababa de actuar de manera muy profesional como un cojín humano. Steve y el Dr. Banner bajaban lentamente del avión de combate en ese momento. Cuando vieron esta escena, se cubrieron la cara con una mano. De todos modos, realmente no tenían vergüenza de quejarse a esta escena. Sintieron que Shen Fang era en cierto modo responsable de por qué Rabbit era tan tacaño. Este es realmente un caso injusto y es la conciencia del cielo y de la tierra. Yo, Shen Fang, soy honesto. Tú. Maldita sea. Cuando Loki sacudió su cuerpo y se puso de pie con una mano en su dolorido cuello, descubrió que todos lo miraban como si se estuvieran riendo. Tú. Todos ustedes morirán. Él es el majestuoso príncipe de Asgard. Es el hijo de Odín, el rey de los dioses, pero hoy recibió tanta vergüenza y humillación. Un flujo constante de energía emitido desde el cetro de Loki y desde él mismo, y la magia verde envolvió instantáneamente todo el cuadrado. Dámelo todo. Aléjate. Rugió Loki con fuerza. Con Loki como centro, la onda de choque azul se extendió como ondas, derribando directamente a Steve que acababa de aterrizar sobre la cabeza de Loki. Incluso Shen Fang fue tomado por sorpresa y fue directamente derribado por el repentino estallido de poderosa energía de Loki. Golpearon la estatua con fuerza. La estatua se hizo añicos. Oh, la piel de este niño tiene prisa. Sin darles tiempo a los dos para reaccionar, Loki inmediatamente convocó a múltiples clones, pero las armas en las manos de los clones que los rodeaban se convirtieron en un par de dagas. Loki, ¿estás listo para ser golpeado por un grupo de personas? Dijo Shen Fang con una sonrisa. No hay gente común aquí para protegerte ahora. 1080 vientos turbulentos. Aunque hay muchos clones de Loki frente a él, esto no impide que Shen Fang derrote a Loki. Número no importa cuánto, no afectará el estado del elefante. No importa cuántos enemigos tengas. Los mataré a todos de un solo golpe. Este es el estado actual de Shen Fang. No tiene que preocuparse por lastimar a la gente común. El poder mágico en el cuerpo de Shen Fang se liberó por completo y ya no tenía preocupaciones. Perseguir a Loki era una paliza. Este niño travieso es muy molesto. Siempre provoca problemas cuando tiene algo que hacer. Simplemente sabe cómo provocar problemas si no tiene habilidades. Si no fuera por este desafortunado chico, habría resuelto los problemas del Caballero Oscuro. Nubes. Steve se levantó del suelo. Varios clones de Loki lo hicieron sentir muy incómodo. Parecía que solo podían persuadirlo para que se retirara por la fuerza. Vi a Steve transformarse directamente en un Gangster Showa, el movimiento de transformación característico de Kamen Rider One, y después de un instante, el Capitán América, Kamen Rider One del universo Marvel, hizo su debut. Luego, Steve les mostró a todos de manera muy directa y clara por qué lo llamaban Showa Rogue. En la historia de Kamen Riders, siempre ha habido un tipo de caballero. Fueron los primeros Kamen Riders. No tenían muchas formas ni transformaciones extravagantes, solo las más simples. Hay algunos Kamen Riders. No son la combinación del poder humano y de caballero, sino Kamen Riders transformados directamente de carne y sangre humana. En pocas palabras, ellos mismos son Kamen Riders y su existencia misma simboliza el corazón de un caballero. Estos caballeros modificados son los caballeros Showa conocidos como el punto de partida de la historia de Kamen Rider. La fuente de poder de estos caballeros Showa es el propio cuerpo físico transformado. Ahora, el capitán es así. ¡Qué destino tan maravilloso! ¿Lo hiciste? Preguntó Natasha por el auricular. Se sorprendió cuando vio al capitán transformarse repentinamente. En su impresión, solo Shen Fang tenía esta extraña armadura. No, puede que no lo creas. Esta es la habilidad del capitán. Antes estaba asustado Shen Fang parecía extraño a juzgar por la orina del Gangster Showa, Loki debería estar en peligro. Y Shen Fang ciertamente no se queda atrás. Socio, no podemos estar en desventaja. Kiba II salió volando del bolsillo de Shen Fang. Para ser honesto, trabajar aquí es realmente cómodo, después de todo, Shen Fang es el caballero del anillo, solo necesita estar de vacaciones dentro del traje mágico. Muerdo. Muy bien. Está bien. Transformación. Dark Kiba apareció frente a todos con un aire tiránico. Agitó la capa detrás de él y una marca de murciélago oscuro cayó del cielo, explotando directamente con la fuerte presión. Varios clones de Loki. Steve se dio la vuelta y arrojó el escudo en su mano. Con la ayuda de una elasticidad inteligente, el escudo golpeó con precisión el verdadero cuerpo de Loki. Simple geometría tilde. Cuando el capitán descubrió la verdadera identidad de Loki, Loki se encontraba en una situación terrible. Como cibernético y supersoldado, la fuerza y la velocidad actuales del Capitán América le dificultarían luchar contra Hulk. Mostrar algún miedo durante el juego, y mucho menos Loki. Ayuda. Antes de que Loki terminara de hablar, el capitán se acercó a Loki en un instante. Para ser honesto, la fuerza y la velocidad de los gánsteres Showa estaban en un nivel anormal. El capitán agarró a Loki por el talón y luego lo arrojó al suelo. Shen retrocedió y se secó los ojos con sudor frío. Algo andaba mal con el capitán en esta vida. Cuando el capitán planeó darle una patada de caballero a Loki después de resultar herido, Loki desapareció misteriosamente frente a varias personas. Steve golpeó la cara de Loki, pero lo que no esperaba fue que en el momento en que golpeó, falló. El Loki frente a él se convirtió en un fantasma, y el fantasma detrás de él se movió repentinamente. Después de un periodo de distorsión, Loki apareció de repente detrás de Steve. Quería darle un fuerte golpe al hombre molesto frente a él, pero no lo había hecho. Todavía no hice ningún movimiento. Steve se dio la vuelta y pateó, y los fantasmas circundantes fueron destrozados y pateados lejos por Steve. ¿Y si de somos redundantes? Siempre siento que el capitán puede completar esta mazmorra solo. Shen Fang sacudió la cabeza con impotencia cuando vio esta escena. Debo decir que el Loki actual es tanto para Shen Fang como para el capitán. Son todos demasiado inmaduros. El nivel de este mini jefe no es bueno. Sin embargo, Loki, el pequeño hombre fuerte invencible, obviamente no se rendirá así. Además, ¿cómo puede ser tan pobre la condición física de los asgardianos? Capitán. Ten cuidado. Shen Fang, ten cuidado detrás de ti. Los dos hablaron casi al mismo tiempo. Shen Fang levantó la mano y apareció una marca de murciélago oscura, bloqueando fácilmente todos los juegos del capitán. No lento, y el escudo en su mano salió volando, rebotó en el suelo y golpeó con precisión a Loki detrás de Shen. Ajá. Vote en mayo y obtenga una actualización adicional. Capítulo 80. Aparición impactante en el vacío. HMPH. Tienes suerte. La figura de Loki apareció no muy lejos de nuevo. Ahora estaba un poco avergonzado. Incluso con el cetro espiritual, estaba un poco débil. Loki también estaba indefenso. ¿Quién les dijo a sus oponentes que fueran un grupo de perdedores? Para ser justos, Shen Fang, el Caballero del Anillo y Kamen Rider, la hermana viuda que ahora se ha transformado en el Mago del Anillo, que actualmente es un super soldado y un super cibernético y el viejo honesto y gruñón, hermano Hulk. Shen Fang debe decir que definitivamente estos no son los Vengadores con los que está familiarizado. Esto tiene muchos errores. Si a Tony se le da un poco más de poder, es lógico que este equipo de Vengadores definitivamente sea el mejor del multiverso. Loki mordió a los dientes plateados. No tenía la intención de darles tiempo a los dos para reaccionar, y todos los fantasmas actuaron en un instante. Cada fantasma se movió rápidamente, rodeó a Shen Fang y al Capitán América, y lanzó ondas de energía una tras otra. Frente a tal oponente, Shen Fang se sintió un poco impotente. Era tan flexible que no podía decir cuál era cuál. Realmente, qué molesto. Shen Fang frunció el ceño. De repente, una explosión de música emocionante vino del cielo. Shen Fang. Alguien ha pirateado el sistema informático del Quinjet. Gritó Natasha. Jaja, no importa, sé quién vendrá. Entonces, las palabras de Shen Fang simplemente cayeron. Una figura de color rojo dorado cayó del cielo, y luego Shen Fang, el capitán, y Rabbit observaron en silencio cómo Tony, un tonto, se estrellaba contra la formación fantasma dispuesta por Loki. ¿Qué estás haciendo aquí? Shen Fang se quedó sin palabras. Estoy aquí para ayudar. Dijo Tony con total naturalidad. El capitán se cubrió la cara, ¿por qué corres tan rápido? ¿Entrar y ser golpeado? Como dice el refrán, si no tienes miedo de los oponentes que son como dioses, ten miedo de los compañeros de equipo que son como cerdos. Desafortunadamente, las dos opciones de Shen Fang se realizaron el mismo día. Justo cuando los dos se quedaron sin palabras por el comportamiento de Tony, una figura se acercó silenciosamente al capitán. Jaja, Capitán América. Ahora eres mi esclavo. Loki golpeó el pecho del capitán con el cetro psíquico que tenía en la mano. Luego hubo un largo silencio. Loki golpeó de mala gana el cetro mental varias veces, pero no tuvo ningún efecto excepto unas pocas chispas. Loki, aquí no puedes controlar a nadie. El cetro espiritual no tiene ningún efecto en una persona determinada. La cara de Loki se puso azul y blanca. ¡Bum! Un cohete cayó del cielo y golpeó a Loki en el pecho. Pequeña Kitty, no toques a ese capitán. Suelta a ese capitán y déjame hacerlo. Conejo volvió a sacar su cañón italiano de su bolsillo. Loki se dio la vuelta y vio un conejo grande, blanco como la nieve y regordete que llevaba un cañón italiano desproporcionado con respecto a su cuerpo. Estaba buscando municiones en su bolsillo. Vamos, vamos, cara a cara, señor conejo, te tengo miedo. Conejo sacó un cohete de la nada y se lo disparó a Loki. Conejo muerto. Tú boom. Tienes agallas boom. Espera un minuto. Boom. Un disparo. El capitán aprovechó la oportunidad y rápidamente salió del campo de batalla. Así, la formación fantasma de Loki fue destruida por el conejo. Lógicamente hablando, la experiencia de vida de Loki en realidad proviene de los gigantes de hielo de Jotunheim. Los gigantes de hielo son conocidos por su fuerza. Incluso si son débiles, siguen siendo dioses, su fuerza no es mucho más débil. ¿De dónde sacó tantas balas? El capitán finalmente tuvo la oportunidad de respirar. A decir verdad, ha engañado a casi todos los agentes de Shield. Aunque el cohete no puede dañar a Loki, definitivamente es incómodo ser herido así. Loki no tiene más remedio que usar magia espacial. Debido a la interferencia del conejo, el plan de Loki de comérselos a los tres solo fracasó. Hermano controlador, atrapémoslo sin piedad. Shen Fang lo esquivó y aprovechó el defecto de Loki para alcanzarlo. Cuando Loki reaccionó, el Prison Wolf Knife ya estaba en su cuello. Hermano. No te muevas. Una cadena de hierro rojo sangre se formó en las manos de Shen Fang, atando a Loki con fuerza. Al escuchar el nuevo apodo de Hermano Control, el rostro de Loki se oscureció un poco, pero su vida estaba en manos de otra persona, por lo que volvió a su apariencia original y expresó su voluntad de rendirse. El pobre Tony hizo una buena aparición, luego recibió una fuerte paliza y salsa de soja, y terminó pareciendo confundido. Shen Fang y Steve estaban allí, y estaban a punto de llamar a Natasha en el cielo para que bajara la escalera mecánica y los dejaran subir, cuando un sentimiento espeluznante llegó al corazón de Shen Fang. Criatura extremadamente aterradora. El sentimiento producido después de subir. Steve también lo notó, se le erizaron los pelos y observó atentamente los alrededores. Un sonido agudo y áspero, similar al rugido de una bestia, llamó la atención de Shen Fang. Para ser más precisos, fue un grito. Es como garras afiladas frotando contra una placa de hierro para producir un sonido áspero y molesto. Una figura cruzó el cielo tan rápido que Shen Fang no tuvo tiempo de ver con claridad. La aparición de esa figura hizo que el cuerpo originalmente relajado de Shen Fang se tensara por completo. Bajo la luz de la luna vagamente perceptible, todos finalmente vieron claramente un par de garras afiladas, dos garras llenas de dientes retorcidos, brillando con un extraño color púrpura, como dos guadañas que pueden absorber almas, una tiene una cabeza parecida a un insecto con un pequeño bulto en su espalda, y todo su cuerpo está cubierto por una armadura dura y afilada de color púrpura cubierta con espolones óseos. Bajo los pies de Kha'Zix, rastros de energía púrpura erosionaban lentamente la tierra y criaturas mutadas emergían lentamente del duro suelo. Esas criaturas parecían un poco repugnantes, como insectos agrandados. Bajo su apariencia retorcida, le gritaron fuertemente a Shen Fang y a los demás. Depredador del vacío, Kha'Zix. Shen Fang exhaló lentamente. Steve, va a haber una batalla feroz. Tienes que tener cuidado. ¿Este monstruo tiene un nombre? Preguntó Steve en voz baja sin mirar atrás, con los ojos fijos en el monstruo frente a él. Maldita sea, parece que la foto que Nick Fury me mostró antes es real. Shen Fang agitó la mano y, bajo la mirada confusa de Loki, la cadena roja desapareció. Loki, de ahora en adelante, tenemos que confiar en nuestras propias habilidades. Ten cuidado. Espera. ¿Vas a dejarme ir? ¿Qué pasó? Loki aún no había terminado de hablar. Shen Fang arrojó a Loki al suelo, salvándole la vida por poco. Donde estaba Loki hace un momento, la criatura parecida a una mantis giraba lentamente la cabeza y el mármol bajo sus pies se había convertido en polvo. ¿Por qué me salvaste? Loki no entendió. Miró a Shen Fang con sorpresa. Jaja, qué lástima, les gustó a todos. El sonido agudo resonó en los oídos de todos. Por favor, Gota. Capítulo 81. El fin de Qin Explosión. Por un momento, la escena volvió a caer en el caos. Shen Fang suspiró. Afortunadamente, al Dr. Banner le habían ordenado antes dispersar a la multitud. Querida, ¿sigue siendo este el universo Marvel que conozco? ¿Qué está pasando aquí? Se dijo Shen Fang. Oye. Mi guardián. Incluso si me salvas, no te lo agradeceré. Loki se levantó del suelo de una manera algo avergonzada. Ahora parece más un príncipe caído que Thor antes, porque su apariencia actual es realmente poco halagador. En ese momento, Loki casi sintió que iba a morir. Un sudor frío brotó de su frente. Aunque había sido salvado, la propia sensación de crisis de Loki aún no desapareció. Mirando hacia atrás, vio al monstruo parecido a una mantis lamiéndose las garras y todavía mirándolo. La cabeza de Loki daba vueltas. Estaba pensando en una manera de sacarlo de este lugar infernal. Loki retrocedió lentamente, paso a paso. Pero Shen Fang y los demás estaban ocupados lidiando con los monstruos repentinos en este momento y no tenían tiempo para preocuparse por Loki. Loki, de hecho, no necesitas hacer un intento tan valiente. Shen Fang lo esquivó y se acercó a Loki. Incluso si acepto dejarte ir, me temo que Thor no estará de acuerdo. ¡Bum! Un rayo cayó del cielo y aterrizó justo al lado de Loki. ¡Ay! Una figura rápidamente corrió hacia los brazos de Shen Fang. Thor, ¿estás aquí? Entonces Thor también llegó, ¿verdad? Hablando de Cao Cao llegó tan pronto como Loki atacó a Shield y se llevó el cubo cósmico. Shen Fang le preguntó a Qin Shou. Fui a notificar a Thor. Cuando Thor recibió el aviso de Qin Shou y las noticias de Shen Fang, inmediatamente decidió unirse a los Vengadores y darle una lección a su desobediente hermano. Jaja, presa deliciosa. Kha'Zix sonrió con arrogancia después de que el ataque falló. Entonces el aire a su alrededor comenzó a fluctuar fuertemente y comenzó a retorcerse. Luego escapó a un espacio violeta y desapareció sin dejar rastro. Espero que puedas darme una feliz caza la próxima vez. Después de que Thor estuvo en el lugar, se lanzaron oficialmente los 5 grandes de los Vengadores. ¿Eh? ¿Por qué eres uno de los 5 grandes? Maldita sea, con la fuerza actual de Shen Fang y Widow Sister, no es demasiado aprovecharse de un gigante, ¿verdad? Loki, deberías quedarte aquí en paz. Sin que te miremos, eres un pequeño mago. Supongo que si conoces a Kha'Zix, te irás, dijo Shen Fang con regocijo. Loki estaba bajo mucha presión, con los Vengadores delante de él y el monstruo detrás de él. Realmente quería escapar pero no pude después de que Thor estuvo en el lugar, le dio a Loki una mirada feroz. ¿Dónde está el cubo cósmico? Thor cayó del cielo y agarró el cuello de Loki. ¿Cuánto tiempo sin verte, hermano? Después de que Loki vio a Thor, respondió con indiferencia. ¿Cómo sobreviviste? Preguntó Sol. Todos pensamos que estabas muerto. Un hombre misterioso me salvó. Me dio una segunda vida y ahora estoy cooperando con él. Ninguno de ustedes es su oponente. ¿Quién es? Con su inteligencia, ¿no pueden ver que los está usando? Bueno, ustedes dos, ahora no es mucho tiempo. Es urgente. ¿No debería? ¿Prestamos atención a lo que está frente a nosotros? Estos monstruos, interrumpió Shen en este momento. Porque realmente ya no quiere escuchar dramas de ética familiar. Aunque Kha'Zix ha desaparecido, dadas las características de esa astuta criatura, ¿cómo puedes estar seguro de que realmente se ha ido? Además, los Voidzer que los rodean traídos por Kha'Zix han comenzado a devorarlos. Para ellos, todo lo que los rodea puede ser su alimento. Persona viva, piedra, acera, casa, árboles. Todo esto es energía fresca. Lo siento, Shen Fang. Sol estaba un poco avergonzado. ¿Cuál es la situación ahora? Sí, Shen Fang, creo que deberías saber más que nosotros. Steve pateó a un Voidzer y luego lo golpeó de nuevo. El Voidzer explotó y murió en la lucha. Por supuesto, Loki también tenía mucha curiosidad acerca de esta terrible criatura. Shen Fang y otros estaban pensando en cómo matar a estos terribles monstruos, pero Loki estaba pensando que si él podía usar estos monstruos, entonces qué poderosa fuerza de combate sería. No sé por qué existen aquí. Shen Fang mantuvo la historia breve. No conozco la situación específica, pero necesitas conocer sus características. Puedes pensar en esos monstruos como langostas. Si no los detenemos, se los comerán sin cesar, y cuanto más coman estos monstruos, más evolucionarán. Impresionante. Y aunque no sabemos mucho sobre ellos, una cosa es segura, explicó Shen Fang a todos mientras limpiaba a los monstruos. ¿De qué puedes estar seguro? Hasta donde yo sé. Todos los mundos invadidos por estos fantasmas se han convertido en su alimento. Despierta. Shen Fang metió el silbato del despertar en la boca de Kiba II. Todos. Fuera del camino. Aléjate. Terminaré con este caos. Al ver las acciones de Shen Fang, el Capitán América, como caballero, parecía tener una conexión telepática. Después de cargar sus manos, saltó con Shen Fang. En el cielo. El cuerpo era como un fantasma, saltando a una altitud de miles de metros. En esta altitud de varios miles de metros, una enorme matriz de marcas de murciélagos lunares apareció en el cielo, y la enorme luna roja como la sangre emitió una luz extraña. Shen Fang atravesó el Mon Bataray a una velocidad extremadamente rápida, giró en el aire y el poder del emperador demonio se adhirió a él. El poder del emperador demonio caliente fluyó como magma y cayó sobre los monstruos en el suelo. Por otro lado, el capitán al lado de Shen Fang era mucho más simple y rudo. Simplemente saltó a gran altura con él. La alta temperatura y la fuerza de la caída desde gran altura no deben subestimarse. Monstruos en el suelo. ¡Bum! Las patadas de las dos personas fueron como meteoritos, golpeando el área donde se concentraban los monstruos. El ataque del capitán fue primero, y luego el capitán saltó al avión de combate que ya había despegado para evitar ser afectado. Cuando todos reaccionaron, miraron al suelo y vieron que el área a miles de kilómetros de distancia ya se había convertido en polvo. Todos los edificios habían desaparecido hacía mucho tiempo y había una grieta sin fondo frente a Shen Fang. Shen Fang estaba medio arrodillado en el suelo, respirando con dificultad. Shen Fang, ¿mataste a alguien? Natasha estacionó el Quinjet junto a Shen Fang y preguntó preocupada. No, en momentos como este, siempre puedes confiar en Qin Shou. Shen Fang le pidió a Qin Shou que trasladara a la gente común que vive aquí con anticipación. Shen Fang dijo con una sonrisa. Debo decir que en este momento, Rabbit es bastante confiable. ¿No es esto demasiado exagerado? Dijo preocupado el capitán, de pie junto a la nave espacial. Me temo que el alcance de tus patadas ha cubierto 1 o 2 estados. ¿Cómo deberíamos resolver estos problemas? Déjalo en manos del Senado. Y Shen Fang se puso de pie. El poder de la Kiba Oscura, que también es el poder máximo que Shen Fang puede ejercer con su condición física actual. Ya lo informé al Senado local y a la oficina de prohibición de perros antes de venir aquí. Capitán, si encuentra este tipo de monstruo en el futuro, por favor a todos los presentes, asegúrese de matarlo sin dejarlo ir. Dijo Shen Fang seriamente. Este asunto es más serio de lo que piensas. Está bien. Aunque el capitán tenía algunas objeciones a las acciones de Shen Fang, su intuición también le dijo que Shen Fang no lo engañó. Sin embargo, sus siguientes palabras casi hicieron que el capitán se enojara hasta la muerte. Además, esto no es China. No me mires así. Incluso si sigues mirándome, no me sentiré culpable. Shen Fang se encogió de hombros. 2 actualizaciones cada día más una actualización para boletos de mayo, por favor vote. Capítulo 82 Thor contra Iron Man. Sistema, ¿no vas a explicar por qué estas criaturas vacías frente a ti aparecen en el universo Marvel? Dijo Shen Fang con una línea negra en su rostro y se quitó la kiba oscura. El host actualmente no tiene permisos suficientes. El sistema aún respondió como antes. Xiao Fang, no irás demasiado lejos esta vez. Kiba II se detuvo en el hombro de Shen Fang y dijo. Obviamente, Kiba II ha estado en este mundo durante tanto tiempo y todavía comprende bastante bien la estructura de este mundo. Chirrido, chirrido, chirrido. Cuando todos escucharon el sonido parecido a un insecto, sus expresiones cambiaron. Después de un ataque tan violento, esos monstruos aún sobrevivieron. En este momento, el capitán pareció entender un poco lo que Shen Fang acaba de decir. Parecía que lo que Shen Fang acaba de decir era correcto. Si dejara que una de las aterradoras criaturas que pueden evolucionar infinitamente evolucionara después de ser tragada, todas lo harían. Ser destruido. Es un flagelo para este mundo. No muy lejos se oía el grito de los insectos del vacío. Vi un conejo gordo, blanco como la nieve, corriendo persiguiendo un insecto del vacío. Oye. Estoy hablando de ti. Gran bicho, no huyas, solo estás dejando que te muerda. Ci. Esto no significa que los Voidcerk sean tontos. La cosa es así, originalmente el objetivo del conejo era Loki, pero en solo unos minutos, el hermano Amer atacó nuevamente y era el depredador del vacío nuevamente. Por aquí. El deseo original de Qin Shou de ver un programa y burlarse de Loki fracasó. Porque fue el objetivo de un grupo de criaturas del vacío que no temían a la muerte. Por supuesto, cuando extrañas al conejo, te sucederá algo inesperado en la segunda mitad de tu vida, por lo que el resultado es obvio. Sin embargo, cuando Conejo terminó de lidiar con el monstruo parecido a un cangrejo de 8 patas, vio a Thor levantando el martillo Miau en su mano, con la intención de limpiar los restantes. El conejo que corría vislumbró el martillo que emitía luz eléctrica, y Thor se sobresaltó sin motivo alguno. Estaba tan familiarizado con este sentimiento. Mirando al conejo de nuevo, los ojitos rojos se vuelven cada vez más brillantes. Thor, ten cuidado con tu maullido, recordó amablemente Shen Fang. Después de que todos confirmaron una y otra vez que realmente no había rastros de criaturas vacías en toda el área, se sintieron aliviados. TSK, los fondos de Shield se están quemando, dijo Shen Fang con emoción. Jaja, Fury debe haber querido volarte la cabeza hace mucho tiempo. Tony Stark cayó del cielo y se quejó. Sin embargo, cuando Tony aterrizó, era demasiado pretencioso y el poder de la armadura casi se estaba agotando, por lo que solo escuchó un golpe y un golpe de hierro golpeó a los dos hermanos directamente. Bang. Las cabezas de los dos hermanos se golpearon, haciendo un sonido ahogado. Silbido. El sonido hizo que Shen Fang sintiera dolor. Los dos hermanos cayeron al suelo al mismo tiempo y volvieron a mirar. Loki yacía sobre el cuerpo de Thor, los dos casi se tocaban y un rastro de rojo imperceptible apareció en el rostro de Loki. ¡Oh! ¡Qué apasionado! De todos modos, Rabbit es el que nunca se lo toma demasiado en serio cuando ve un programa. Comenzaron los abucheos. Thor apartó a Loki que estaba acostado sobre él con una expresión de disgusto en su rostro y una mirada feroz. Estaba muy enojado por las acciones de Tony. Thor era una persona muy consciente de su rostro, pero lo que hizo Tony fue realmente demasiado escandaloso. Fue demasiado y perdió la cara. Para ser honesto, Thor en realidad quiere más cara que Tony. De lo contrario, no habría ido a Jomaidon a luchar solo contra los gigantes de hielo solo por las palabras de Odín. Por supuesto, el resultado ahora es muy obvio, un pequeño conflicto entre ellos. 2 están a punto de estallar. Thor estaba enojado porque Tony lo había avergonzado frente a su amado hermano y futuros compañeros de equipo. Consecuencias muy graves. Midgardianos. Tienen que pagar el precio por sus acciones. Dijo Thor mal. Entonces vamos, no hable solo. Esperaré. La máscara de Iron Man se abrió, revelando el rostro plano de Tony, y dijo provocativamente. Vas a llevarte a este pecador. Es mío. ¿Qué? Es mi hermano. Es mío. Lo llevaré de regreso al reino de Dios para que lo juzguen. Aún más enojado. Loki no sabía si debería estar feliz o triste cuando vio a dos hombres grandes llamándolo algo y preparándose para pelear. Dijo enojado. No soy una cosa. Ya. Lo soy. Shen Fang miró a Loki sin palabras, eres un dios tan engañoso, ¿por qué sientes que después de tocarte la cabeza, te conviertes en un yazi menos inteligente? Y Qin Shou, que no se lo tomaba demasiado en serio cuando veía un programa, comenzó a crear problemas entre ellos dos. Tú, princesa rubia. Tú eres la indicada. Narcisista. Los dos no tenían idea de que Qin Shou estaba avivando las llamas imitando sus propias voces. Tengo que llevar a Loki de regreso al reino de Dios. Tiene que enfrentar un juicio. No puede ir a ninguna parte hasta que entregue la cosa que imita al universo. Princesa rubia, inmediatamente explotó. Creo que en Jotunheim, fue porque el gigante de hielo fue mal hablado y dijo algo sobre la princesa rubia, y luego las cosas se intensificaron por completo, desencadenando directamente una gran guerra. Los dos volaron en el aire y comenzaron a pelear cuando no estaban de acuerdo. Thor de repente arrojó el Meowtamer de Thor a Tony. El peso exagerado del Meowtamer envió directamente a Tony a volar a decenas de metros de distancia. Tony finalmente rompió el tronco de un árbol. Tony se puso de pie para no quedarse atrás, luego aumentó su poder y se estrelló contra Thor en el aire. Jaja, ustedes dos idiotas. Cuanto más ferozmente luchen, mayor será la posibilidad de que escape. Loki se rió secretamente en su corazón a su lado. Loki movió su cuerpo poco a poco, con la intención de desaparecer delante de todos sin siquiera darse cuenta. ¡Bum! Un cohete explotó a los pies de Loki. No quiero moverme. Pequeña Kiki. Si te mueves, te volaré el trasero. Conejo dio una calada al cigarro que le dio Tony. Sin embargo, lo que Loki leyó claramente en los ojos del conejo fue: corre. Tú corres. Tan pronto como huyas, tendré otra razón para disparar. Maldita sea. Incluso un conejo está pescando para las fuerzas del orden estos días. Maldijo Loki. Loki juró en secreto en su corazón que comería carne de conejo todos los días después de que se lo llevaran. Capítulo 83 Yo, Thor, el banco de energía autopropulsado humanoide. Loki realmente quiere escapar. Pero no puede escapar. En la batalla de este momento, Shen Fang le había quitado el cetro espiritual y la daga. Ahora que hay tantos hombres duros a su alrededor, le resulta difícil hacerlo. Capitán América. Él se transformará. Golpea a un pequeño monstruo y no podrás hacer nada al respecto. En su memoria, esta chica no debería poder hacer magia. ¿Por qué tiene magia? Shen Colmillo. Jaja, olvídalo, todavía quiere vivir unos días más. Rápido. Levanta las manos. Sostén la cabeza. Agáchate. Qin Shou levantó el lanzacohetes y le dijo a Loki. Steve solo podía sentarse a un lado en silencio, cruzándose de brazos y frunciendo el ceño mientras pensaba en lo que sucedió hoy. Siempre sintió que este asunto no era simple. Thor y Tony seguían teniendo sexo en el cielo. Thor aprovechó la oportunidad y convocó un rayo para atacar a Tony. Tony todavía no se quedó atrás y lanzó un cañón de pulso, y el aterrador rayo de energía azul rugió hacia Thor con poder destructivo. Sin embargo, Thor se levantó del suelo como un dios de la guerra, luego lanzó su Meowhammer para bloquear el ataque y de repente le dio a Tony un ataque normal en la cara. Tony negó con la cabeza. Para ser honesto, Tony sintió que si el que acababa de hacerlo no le hubiera bloqueado el golpe debido a su casco, podría haber muerto gloriosamente. Tony lo miró enojado, no esperaba que Thor atacara tan fuerte. Este no es el final de la historia. Tony rugió y disparó dos enormes rayos rojos desde el interior de la armadura. Thor escapó por poco del golpe. Thor volvió a mirar el suelo bajo sus pies, que durante mucho tiempo había estado irreconocible. Señor. Debería ahorrar algo de energía. La armadura todavía tiene el 10% del poder y está a punto de quedarse sin energía. Le recordó la voz de Jarvis desde el interior de la armadura en el momento adecuado. ¿Cómo podría realizarse una medida tan pretenciosa sin consumo? Brona. Este movimiento agotó directamente la batería de la armadura de Tony. Cuando Thor vio que le habían cortado una esquina de su cabello porque era demasiado lento para esquivarlo, los ojos de Thor se volvieron particularmente maravillosos. Qin Shou. Aquí hay otro cubo de palomitas de maíz. Shen parecía tan aliviado por la audiencia, es broma. ¿Cómo puede ser tan emocionante ver una película como verla en vivo? Shen Fang, ¿está realmente bien que los dos peleen así? Preguntó la hermana viuda. Está bien tilde no se conocen sin pelear, así que no importa, dijo Shen Fang que no era un gran problema. Estúpido mortal. Efectivamente, tal como Shen Fang imaginó, cuando toques el cabello de Thor, habrá un gran problema. Thor levanta su Mjolnir en alto. Planeaba darle a Tony una muestra de truenos y relámpagos. Nubes oscuras cubren el sol, y truenos y relámpagos nadan constantemente en las nubes, como serpientes venenosas, escondidas en la oscuridad, listas para lanzar un golpe fatal a sus enemigos en cualquier momento. El violento poder de los truenos y relámpagos se tragó a Tony casi instantáneamente, y la corriente violenta y la deslumbrante luz azul arrastraron instantáneamente a Tony al abismo. Tony había cerrado los ojos con el traje y parecía que ahora estaba muerto. Señor, tengo buenas noticias, ¿quiere escucharlas? Se escuchó la voz de Jarvis en ese momento. ¿Eh? ¿No estoy muerto? Tony abrió los ojos confundido. Señor. La batería del traje ha llegado al 100% ahora. Tony nunca esperó que su día fuera tan emocionante. Un ataque tan poderoso no me llevó, sino que me llenó de electricidad. ¿Crees que esto es posible? ¿De qué otra manera podría la vida estar llena de sorpresas? Ja. Dame una oportunidad. Bajo la visera de Iron Man, Tony sonrió con orgullo, Dios me ayude. Desde entonces, Thor fue enviado una vez más al cielo por el cañón de pulso de Tony. ¿Sorpresa? ¿Accidente? Ja 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 ja. Loki, que originalmente estaba en el suelo, no pudo soportarlo cuando vio esta escena. Siguió golpeando el suelo con las palmas. Fue genial ver a su hermano desinflado, jajaja. Boom. Loki se oscureció de nuevo. ¿Por qué te ríes? Estamos viendo un programa. Habla en serio. Esta vez Loki no tenía intención de resistirse. Su rostro estaba lleno de agravios y ni siquiera me dejó reír. Por supuesto, si Shen Fang va a hablar, Thor está realmente ofendido. Para decirlo sin rodeos, la fuente de energía de Iron Man es el reactor, ¿no? Una gran parte de la energía del reactor proviene de la electricidad, ¿no es maravilloso? Tony dijo que enemigos como este pueden aparecer con frecuencia en el futuro. Para. Deja de pelear. Para. En ese momento, sonó una música de fondo familiar. Shen Fang se dio la vuelta y vio que el conejo estaba actuando como un monstruo nuevamente. Thor miró a Tony sin palabras en el aire. Yo. Thor. Banco de energía autopropulsado humanoide. Cargando. Sin embargo, tal episodio no afectó la batalla entre los dos. Para ellos, la batalla entre los dos pretendientes todavía era ansiosa. Los dos estaban luchando ferozmente. Leu. Auge. Thor arrastró a Tony y se frotó contra el acantilado. Frota. Es el ritmo del diablo. Tony no se quedó atrás y volvió a patear a Thor. Los dos fueron arrastrados en el aire y volaron hacia el bosque. Los dos cayeron al suelo al mismo tiempo. Aún casi al mismo tiempo, los dos de ellos se levantaron del suelo y luego ferozmente. Golpeó con fuerza al capitán y comenzó la parte más emocionante de la pelea entre hombres. Para ser honesto, si Tony no hubiera tenido esta armadura, Tony podría haber estado muerto en ese momento. No un poquito, en términos de fuerza básica, Tony, este playboy, definitivamente no es rival para Thor. Los dos se pellizcaron con las manos, y el guante de Tony casi desapareció, y el cañón de palma de Iron Man aprovechó la oportunidad para golpear. El de Thor. El que estaba en su cara no tuvo ningún efecto, por lo que usó su máscara para golpear con fuerza la cabeza de Sol. Sin embargo, al final, Tony no le causó ningún daño, pero solo golpeó con un cabezazo. Tony se sintió mareado por el impacto directo y casi se desmayó. ¿Son ustedes los asgardianos tan testarudos? En ese momento, se escuchó una voz. Ya es suficiente. Si es solo para desahogarme, ya es suficiente. Vi un fantasma azul y rojo aparecer en el centro de las dos personas, separándolos por la fuerza. El capitán actual no ha liberado la transformación. Todavía está en el estado de bonificación. Si realmente toma medidas, el capitán realmente no lo hará. Tenía miedo de ellos dos. Shen suspiró a un lado, ¿quién hubiera pensado que el capitán de 55 años en su vida anterior tendría tanta fuerza ahora? Thor, es hora de detenerse. Los saludos están hechos. Hablemos de eso. Las condiciones. Capítulo 84-084 La Torre Negra y el Ciego. Es hora de hablar, Thor, dijo Shen Fang con seriedad. Hagamos esto, le pides a Loki que nos entregue el cubo cósmico que esconde. Y te pedimos que recuperes a este niño travieso, Loki. Por supuesto, no haremos cosas malas con esa cosa. Aunque no quería aceptar esta condición, tenía que decir que de hecho se trataba de un compromiso que ambas partes podían aceptar. El indefenso Thor no tuvo más remedio que sucumbir al poder de unos pocos hombres corpulentos. Por supuesto, Shen Fang no avergonzó demasiado al hermano Amer, sino que simplemente lo persuadió para que se uniera a los Vengadores. Así, a excepción de Hawkeye, que estaba controlado por Loki, todos los Vengadores fueron reclutados con éxito. Después de que todos se fueron, se abrió una grieta sin fondo en el cuadrado fragmentado. Un joven, con todo el cuerpo envuelto en una camisa de tela ajustada, flotó y apareció en la posición que acababa de ocupar Shen Fang. Extraños insectos vacíos se arrastraban alrededor de sus pies, chirriando y gritando. Los ojos del joven estaban llenos de una extraña luz violeta y su rostro estaba envuelto en una tela, lo que hacía difícil ver su rostro. Jaja, es un mundo tan interesante. Marquemos este mundo primero. Siempre habrá una oportunidad de cenar juntos. Debajo de la máscara, el joven dejó escapar una risa espeluznante. Al mismo tiempo, en un vecindario de Brooklyn, Nueva York, estaba oscureciendo a esa hora mientras el espacio se distorsionaba, dos hombres salieron del espacio oscuro uno al lado del otro. Nueva York. Estoy de vuelta. Uf. El protagonista respiró con avidez el oxígeno circundante. Te extraño mucho. Finalmente regresé a este lugar. El protagonista era un hombre fuerte con un simple corte de pelo y una cara resuelta. Obviamente era la estación fría, pero todavía vestía solo un chaleco negro. Con bultos claros, si sus líneas musculares se revelaran así ahora, definitivamente podría encantar a innumerables niñas. Eita, no estés tan emocionado. Esta misión comenzará pronto. Primero recopilemos inteligencia. No le causes problemas al jefe. Detrás de Eita hay un joven de cabello blanco vestido con un traje negro, levantando la postura. Su largo cabello blanco estaba recogido casualmente hacia atrás con una fina cuerda de cáñamo, y su brazo derecho estaba fuertemente atado con una tira de tela negra. Lo más extraño fue su rostro, porque los ojos de su rostro en realidad estaban envueltos con tiras de tela negras, y las siguientes palabras del gran hombre también revelaron su identidad. Ciego, te dejaré la tarea de recopilar información como de costumbre. Regresaré y echaré un vistazo a mi familia. El gran hombre sonrió y luego, con un ligero esfuerzo de su cuerpo, todo su cuerpo, se elevó directamente hacia el cielo y desapareció de donde estaba. Oye, todavía está muy rizado. Las personas que han muerto una vez todavía están muy rizado. El joven sacudió la cabeza suavemente, dio un paso adelante y desapareció al segundo siguiente. La cámara vuelve al lado de Shen Fang. Shen Fang suspiró e invitó al niño problemático Thor y al niño problemático Tony a abordar el portaaviones de Shield. Loki. Detente. Justo cuando Loki estaba a punto de huir, Thor lo descubrió y luego, con un golpe de martillo, Thor llevó a Loki de regreso como una princesa. Cuando Loki despertó de su coma, descubrió que estaba encerrado en una caja rectangular, rodeado por paredes de aire transparentes, bloqueándose a sí mismo del mundo exterior. Loki usó magia para atacar con todas sus fuerzas. La magia no dañó la maldita jaula, pero rebotó, haciéndolo pedazos. Esta es una jaula que Shen Fang le pidió al sistema que mejorara especialmente. Sin embargo, Shen Fang no usó esta jaula para encarcelar a Loki antes. El propósito original de esta jaula era encarcelar al arrasador Hulk. Avengers no fue el factor de estabilidad, es demasiado grande. Loki, esta debería ser nuestra primera comunicación seria. Shen Fang se paró fuera de la jaula transparente y miró a Loki con calma en la jaula. Para ser honesto, en realidad no eres una persona muy adorable porque no puedes distinguir entre ocasiones. Después de una pausa, Shen Fang continuó. Preséntate, Shen Fang, consultor de eventos especiales de Shield. Te conozco. Mi madre una vez me contó la historia sobre el Caballero del Anillo. Creo que lo eres. Tienes un poder tan poderoso que deberías cooperar conmigo. Mientras decía eso, el cetro psíquico de Loki, no muy lejos, estaba a punto de emitir una extraña película de luz mágica. Te aconsejo que no hagas esto, Loki. ¿Cómo podría Shen Fang no saber qué tipo de persona era Loki? Si usas mucha magia en este espacio, experimentarás lo que se siente al caer libremente a 100.000 pies de altura en el cielo. Shen Fang señaló los pies de Loki. Loki. Loki miró a Shen Fang sin palabras. Para ser honesto, Shen Fang y Qin Shou eran definitivamente los midgardianos más perrunos que jamás había visto. ¿Cuál es tu propósito? ¿Por qué me haces enemigo cada vez? Loki no podía entender por qué sus planes perfectos eran arruinados por este odioso midgardiano cada vez, sin ninguna injusticia. Loki, solo soy un viajero que busca el camino a casa, suspiró Shen Fang. No quiero que el mundo donde vivo sea devastado, sin mencionar que soy uno de los guardianes de este mundo. En cierto sentido, Shen Fang tenía razón. El Caballero del Anillo es uno de los guardianes de este mundo. Loki, ¿qué pasará después de que gobiernes la Tierra? Preguntó Shen Fang. Solo quieres demostrar tu valía ante Odín. No es demasiado tarde para que te rindas ahora. Entrega el cubo cósmico y le pediré a Thor que te envíe de regreso. Creo que Odín no te castigará, aconsejó Shen Fang. No. Cuando Loki escuchó que Shen Fang quería que Thor lo enviara de regreso, todo su cuerpo se sintió mal y el ambiente de comunicación originalmente bueno de repente se agitó. No quiero volver. Vine a la Tierra para ser coronado rey. No iré. Tarde o temprano te rendirás ante mí. Era obvio que Loki no tenía remedio. Nadie corrigió a Loki en este camino. Ha caído más y más profundamente. La ambición de Loki ahora está en auge y Shen Fang ya no puede persuadirlo con solo unas pocas palabras. No había forma de comunicarse en absoluto. Shen Fang sacudió la cabeza con impotencia. Al principio pensó que Loki aún podría salvarse, pero pensó demasiado y debido a la naturaleza urinaria de Loki, estaba desesperado. Ding. Shen Fang presionó tranquilamente un botón a su derecha, y la pared de aire transparente instantáneamente se volvió blanca. Loki, que todavía estaba en la jaula, no se dio cuenta de este cambio y presionó el botón junto a él nuevamente. Botón, el mundo se vuelve puro en un instante. Lo siento a todos, configuré la hora de actualización incorrecta. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo. Te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Comentarios sobre el lanzamiento del capítulo 85. Llevo más de un mes escribiéndolo, hermanos y vueltas, y por fin ha llegado el día de publicarlo. Esta es la primera vez que el autor lo pone en los estantes y todavía espero que todos puedan apoyarlo. No entraré en demasiados detalles, pero presentaré el capítulo 4 mañana a las 12 del mediodía. Espero que les guste a todos y me apoyen mucho. Capítulo 86 Efecto del Bosque Oscuro, parte 1. Oye. Me voy. Me mataste de miedo. Shen Fang saltó de la cama sobresaltado. Cuando abrió los ojos, vio a Coulson frente a él, quien estaba a punto de despertarlo. Coulson miró a Shen Fang, quien de repente se despertó con una expresión confusa en su rostro, perdido. ¿Qué te pasa? ¿Tienes pesadillas? Coulson miró a Shen Fang, que estaba sudando profusamente, y estaba un poco desconcertado. Le pareció que estos gánsteres con habilidades inhumanas en realidad tendrían pesadillas. ¿Coulson? ¿Por qué estás aquí? Shen Fang se sentó, se levantó de la cama y tomó un vaso de agua fría. Planeaba despertarse. En cuanto a por qué Shen Fang se despertó repentinamente, fue porque soñó que Coulson moría frente a él nuevamente. En esta vida, aunque no tuvo muchas oportunidades de cooperar con Coulson, sus diversas cooperaciones también forjaron una amistad considerable entre los dos. Shen Fang sabía que en la trama de Vengadores 1 en el universo Marvel, Coulson eventualmente sería asesinado por Loki por proteger el cetro mental, aunque luego resucitó. Pero Shen Fang siempre tuvo una siniestra premonición sobre este asunto. Porque el universo Marvel es completamente diferente del universo Marvel que Shen Fang conoce. Es Hora otra vez, es Yuka otra vez, y ahora puede haber un vacío más. A Shen Fang no le sorprendería que sucediera algo escandaloso aquí. Mientras Shen Fang todavía pensaba frenéticamente en su mente, Coulson ya se había acercado. Shen Fang, date prisa, algo pasó en la sala de conferencias. Deja de tomar té. Están a punto de pelear. No creo que puedan desmantelar el portaaviones de Shield. Shen Fang está mucho más tranquilo que Shen Fang. Ha visto muchas escenas importantes del Señor de los Anillos. Shen Fang dijo que todo esto es una escena pequeña. Cuando los dos fueron a la sala de conferencias, parecían particularmente silenciosos. Shen Fang no habló, y Coulson tampoco. Porque Coulson no sabía por qué la atmósfera se volvió tan pesada sin saberlo. ¿Sigo siendo tu jefe primero? Después de un largo silencio, Shen Fang habló. Olvídalo, ¿por qué lo preguntas? Aunque Coulson estaba muy descontento de que el Caballero del Anillo, que solo había estado aquí durante unos años, tardara un año en alcanzar la cima, la contribución de Shen Fang en los últimos años fue realmente genial. Aunque no quiero admitirlo, esto es realmente cierto. Está bien, entonces espero que no abandones el portaaviones o el puente hasta que termine la verdadera batalla. Si Nick Fury te ordena que te vayas, entonces me escucharás y dirás que todo esto es por tu seguridad. Dijo Shen Fang, y finalmente decidió ayudar a este hombre honesto, y Coulson era uno de sus pocos amigos en el mundo. Cuando Shen Fang corrió a la sala de conferencias, presenció la escena de la pelea. La hermana viuda quería averiguar el paradero de su antiguo colega, Hawkeye. Y Loki todavía está avivando las llamas, esperando una oportunidad para controlar a Hulk y luego lanzar una ola de contraataques Jedi. El propósito de Thor siempre ha sido traer a Loki, el tipo tramposo, de regreso al reino de Dios para enfrentar un juicio. Sin embargo, debido a este tipo, muchos agentes de Shield desaparecieron, e incluso el cubo cósmico no fue entregado. ¿Estarás de acuerdo? Tony y Steve Rogers también estaban discutiendo ferozmente debido a sus diferentes opiniones sobre algunas cosas. Originalmente se acababan de conocer y eran amigos muy amigables, e incluso sentían que se habían conocido demasiado tarde. La boca implacable de Nini hizo que el barco banana de los amigos homosexuales recién conocidos casi volcara. Por supuesto, el detonante que llevó a la pelea final de todos fue la repentina aparición de Thor y la reciente aparición del monstruo llamado Hora. Los seres humanos tienen miedo a lo desconocido. Ya sea Hora, que vino del llamado mundo de los demonios, o la crisis que podemos enfrentar ahora, así como los dioses y los asgardianos. Estos ejemplos nos dicen que hemos estado equivocados todo el tiempo, dijo Nick Fury. Los humanos no somos los únicos seres vivos en el universo. Desde entonces, Nick Fury ha llegado a una conclusión. No somos los únicos en este universo. Esos seres desconocidos no solo son muy poderosos, sino también muy peligrosos, y la mayoría de ellos son hostiles a las razas en su lugar. Vete a la mierda. Replicó Thor de inmediato. Nosotros los asgardianos nunca tomaremos la iniciativa de invadir otras razas. Pero ustedes no son los únicos en el universo. Los humanos necesitamos el poder para protegernos. El cubo cósmico debe quedarse. Replicó Nick Fury en voz alta. Todos tenían sus propias opiniones y eran ruidosos. Hasta donde yo sé, Loki ahora está saliendo con un grupo de extraterrestres llamado Kirita. En cuanto a por qué tiene tanta confianza esta vez, creo que debe ser algo que alguien detrás de escena le dio. O una promesa. Fan entró, todos no pudieron evitar detenerse cuando escucharon la ruidosa voz de Shen Fang. ¿Por qué estas personas se reúnen en este lugar? Porque Shen Fang es un puente que conecta a todos, porque aparecen aquí porque todos están invitados por Shen Fang, y todos han sido invitados por Shen Fang más o menos con ayuda y persuasión. ¿Cuál es su propósito? Jaja, al líder detrás del pueblo Kirita le gusta la planificación familiar y conquista a otros en todas partes, dijo Shen Fang con una sonrisa. A pesar de que el cetro psíquico detrás de él todavía emitía extrañas ondas de luz, Shen Fang permaneció impasible. Los trucos de los niños siempre son tan infantiles. La luz roja en su mano brilló y una gran mano roja completamente condensada de energía apareció sobre el cetro mental y lo agitó con fuerza. Las ondas azules que emanaban del cetro espiritual fueron eliminadas por la gran mano de Shen Fang. Cuando Shen Fang extinguió la energía mágica del cetro mental, las peleas de todos cesaron repentinamente. Steve no pudo evitar negar con la cabeza, estaba un poco sorprendido. Obviamente había tomado precauciones, pero de todos modos no esperaba que lo engañaran. Rápidamente soltó su mano derecha que sostenía el cuello de Tony. Para ser honesto, afortunadamente Shen Fang llegó a tiempo. Si Shen Fang no hubiera llegado a tiempo, el capitán podría haber caído con un solo golpe. El capitán de este mundo no sería capaz de resistir un puñetazo, y el puñetazo del caballero Showa no era una broma. Este es también el último recurso, dijo Nick Fury impotente. La humanidad todavía es demasiado débil para esas formas de vida desconocidas. Si no hacemos algo para defendernos, me temo que el fin de la humanidad llegará en un futuro cercano. Nosotros siempre necesitamos desarrollar algunas contramedidas sobrenaturales. Entiendo. Sin la influencia del molesto cetro espiritual, Thor de hecho se ha calmado. Bueno, después de escuchar su discusión durante tanto tiempo, tengo una pregunta. Shen Fang se puso en su posición y les hizo una pregunta a todos los presentes. No sé si alguno de ustedes aquí ha oído hablar del efecto bosque oscuro. ¿Efecto bosque oscuro? ¿Qué es eso? Todos estaban confundidos acerca de este nuevo nombre. Capítulo 87 Efecto del bosque oscuro, parte 2. Efecto del bosque oscuro, dijo Shen Fang. De hecho, es muy fácil de explicar. Déjame darte una analogía. El universo en el que vivimos ahora es como nuestra sociedad actual. Hay muchas razas diferentes, extraterrestres en todo el universo. Y estos extraterrestres diferentes. Las razas son como todo tipo de personas en nuestra sociedad, y las razas en el planeta representan a diferentes personas en cada momento, dijo Shen Fang lentamente. Cualquiera que quiera sobrevivir debe confiar en estos pocos factores, dijo Shen Fang. En primer lugar, no importa quién sea usted o qué civilización, la supervivencia es el primer factor. En segundo lugar, si una civilización quiere volverse fuerte, debe expandirse y crecer, pero la materia del universo, es decir, la energía, es la cantidad total. No cambiará. ¿Y? Preguntó directamente Sol, un tipo con la cabeza llena de músculos. Por supuesto, mucha gente tiene esta pregunta. Entonces la conclusión es muy obvia, continuó Shen Fang. Incluso si dos personas se encuentran y tienen buenas intenciones, nunca habrá buenos resultados. Solo se formará una cadena infinita de sospechas y, finalmente, conducirá a un resultado: la guerra. Por supuesto. Si la brecha entre dos civilizaciones, razas o planetas es demasiado grande, también conducirá a dos resultados. Primero, los débiles serán devorados por los fuertes en esta competencia. Segundo, habrá una explosión tecnológica. La armadura de Tony, Hulk en el cuerpo del Dr. Banner, o el portaaviones celestial bajo nuestros pies, todo esto se ha descubierto en los últimos años. Incluso las civilizaciones débiles todavía son posibles después de experimentar la explosión de la tecnología. Si continuamos en esta trayectoria, nuestro planeta, con Tony y los demás, continuará desarrollándose sin tener en cuenta la tecnología, lo que también será el comienzo de volverse poderoso. Entonces, cuando te encuentres con una situación así, cuando te encuentres con una civilización desconocida, guardar silencio no funcionará y tomar la iniciativa de comunicarse contigo no funcionará, no importa si eres fuerte o débil, violarás las leyes de supervivencia del universo si ese es el caso, solo habrá. Será un resultado. Tony y Banner. Después de un momento de silencio, inmediatamente entendió lo que Shen Fang quería decir. El universo es una jungla, y en esta jungla, todas las razas planetarias son cazadoras. Todos son acosadores en la oscuridad y sus presas no pueden ser descubiertos. Una vez descubiertos por el enemigo, hay casi un solo resultado: conquistar a la otra parte. O destrucción. Cruel y sangriento. Este es el código entre planetas. Los débiles no tienen voz. ¿No hay un lado justo? ¿No hay paz? Sí, respondió Shen Fang con naturalidad. Hasta donde yo sé, todavía hay razas que defienden la paz y la justicia en este universo. Sin embargo, definitivamente estás varios años luz más avanzado que nosotros. Con miles de años de civilización, ¿tu comprensión de la palabra justicia es y entiendes la justicia de la misma manera? Preguntó Shen Fang. Permítanme darles otra analogía. De hecho, la historia de nuestro desarrollo humano se puede aplicar a las leyes del bosque oscuro. Shen operó varias veces en la tableta y una gran cantidad de datos apareció frente a todos. Nuestra sociedad humana es el mejor microcosmos. Desde el desarrollo de la humanidad, se puede ver que la guerra ha estado muy lejos de la humanidad. Todos guardaron silencio. Casi todos han experimentado la crueldad de la guerra, incluso Tony, un playboy, después de ir. A través de la experiencia de Gangya, también sé lo terrible que es la guerra. El pueblo Kirita sabía que el cubo cósmico estaba en la Tierra, así que vinieron. Por supuesto, el detonante fue el hermano infiel de Thor, Loki. Por supuesto, Shen Fang todavía tiene muchas preocupaciones que no ha dicho en voz alta, pero si ni siquiera puede resolver las dificultades inmediatas, ¿cómo puede lidiar con el Caballero Oscuro o esos monstruos que solo saben devorar? La aparición de criaturas del vacío en la Tierra significa que criaturas más dimensionales también se han enterado de la existencia de este multiverso Marvel. Dado que el cubo cósmico ha atraído la atención del pueblo Cirita, esto significa que más seres en el universo también saben que la Tierra tiene el cubo cósmico. Quizás en un futuro cercano, la Tierra dará paso a enemigos más aterradores. Después de escuchar la explicación de Shen Fang, todos entendieron la gravedad del asunto. El otro lado. El cielo azul está empobrecido y tiene un toque de frescor. La figura borrosa saltó rápidamente por el cielo y se detuvo junto al portaaviones de Shield. Después de que el avión de combate se detuvo, Hawkeye, que no había aparecido durante mucho tiempo, reveló su rostro, además de que sus ojos se volvieron negros, con esa mirada paralizada. En su cara. Desde el oscurecimiento de Hawkeye, ha hecho muchas cosas malas. Primero, fue a buscar al enemigo mortal de Shield y formó un equipo de comando que desafía a la muerte. Luego, muy directamente, bajo el acuerdo de Loki, robó metales raros necesarios para crear puertas espaciales. Como enemigos jurados de Shield, para ser justos, entraron en pánico cuando Hawkeye llegó por primera vez a su puerta. ¿Cómo podrían sobrevivir cuando fueron encontrados por el famoso tirador Hawkeye? Pero después de observar el propósito de Hawkeye, aceptó felizmente. ¿Quién lo haría? ¿No estaría feliz de causarle problemas a Shield? Señor, su arma, tartamudeó un miembro del equipo de comando y le dio un arco de Hawkeye, llamando al comandante enemigo por primera vez. ¡Qué experiencia tan maravillosa! Después de que Hawkeye quedó ennegrecido, se volvió aún menos hablador. Tomó el arco y la flecha y no dijo nada. Hawkeye sacó su arco y su flecha, giró su objetivo hacia el portaaviones de Shield y luego cerró los ojos. Así es. Ojo de halcón cerró los ojos. En palabras del propio Hawkeye, esto se llama la unión del hombre y la flecha. Esto es algo muy misterioso que solo puede entenderse. Fue Hawkeye quien cerró los ojos y disparó una flecha tan casual. Después de que el arco y la flecha se dispararon, impactó con precisión un motor operativo del portaaviones Shield Esquí. Después de que se escuchó una gran explosión, el interior del portaaviones también. Afectado, mirando desde la distancia, se puede ver claramente que hubo muchas pequeñas explosiones en el interior. Ante tal peligro, Shen Fang reaccionó más rápido. Rodó y cayó directamente al suelo. Las reacciones de los demás también fueron lentas y evitaron las consecuencias. En ese momento, la investigación de Bruce Banner finalmente avanzó y los rayos gamma finalmente se ubicaron en la ubicación del maldito cubo de Rubik cósmico. El Dr. Banner miró sorprendido la ubicación que se muestra en el monitor. Oh. Todos. Algo malo va a pasar. Creo que Loki nos ha engañado a todos. Al escuchar a Bruce Banner decir esto, la siniestra premonición anterior de Shen Fang se hizo más fuerte. No está bien. Todos. Abajo rápido. Hay un ataque enemigo. Capítulo 88 087 Ski Carrier explotó. Bip. Bip. Ante el ataque de Hawkeye, el portaaviones aéreo de Shield. Ya había sonado el preludio de la batalla, y la sirena penetrante también se extendió por todo el salón. Doctor Banner. Banner. Shen miró hacia atrás y descubrió que eran Tony y Steve llamando a Banner. Su condición física no era tan buena como la de todos los presentes, así que cuando el portaaviones fue atacado, Banner antes de que pudiera esquivarlo. El temblor del portaaviones lo lanzó al siguiente nivel. El portaaviones en sí es una máquina sofisticada. Cuando una determinada pieza no funciona, habrá consecuencias nefastas. El sonido de grandes explosiones llenó los tímpanos de todos y un humo espeso continuó flotando fuera de la sala de conferencias. Maldita sea. ¿Qué nos atacó? ¿Qué pasó? Nick Fury tenía un gran corte en la cara por el ataque de hace un momento, y todavía salía sangre de la herida, pero no le importó en absoluto y presionó. Auriculares inalámbricos junto a su oreja y seguía preguntando sobre el estado actual del portaaviones del cielo. Tos, tos. ¿Quién es tan malvado? Es raro que el señor conejo duerma tranquilo y quiere lanzar un ataque furtivo. En el humo espeso, un conejo regordete llegó a la sala de conferencias con su pantalón corto. Piernas. Al otro lado del laboratorio, a Natasha le preocupaba que el doctor Banner hubiera entrado solo al nivel inferior. Todavía había mucha gente común en el portaaviones del cielo, y había muchas más configuraciones de seguros peligrosas aquí. Encuentra pensando, después de que Natasha saludó a Shen Fang, saltó al siguiente nivel. Tenía que encontrar este explosivo inestable para evitar que él los lastimara a ellos o a personas inocentes cuando se hizo estallar. Tony Stark y el Capitán América, dos buenos amigos que acababan de reconciliarse, se apoyaron mutuamente para ir al departamento de equipos a actualizar sus equipos. De hecho, Steve, en su mayoría de buen corazón, estaba preocupado de que Tony sufriera un accidente, por lo que planeó escoltar. Tony fue a cambiarse de ropa primero. En esta vida, Steve no necesitaba pasar por cambios tediosos en absoluto, porque podía transformarse, por lo que fue muy rápido. Thor vio el problema claramente de un vistazo. Era tan obvio que debió haberlo hecho el molesto Loki. Thor estaba muy descontento porque la conspiración de Loki había tenido éxito nuevamente. Oye. Huevos guisados. No puedes morir ahora. Después de que la bestia le dio una pastilla a Nick Fury, comenzó a llamar a Fury, quien acababa de quedar inconsciente por un objeto pesado. El huevo no tuvo ningún efecto y el conejo se levantó. Con sus patas cortas, todo el conejo estaba sobre el pecho de Nick Fury, y luego había bocas grandes una tras otra. Huevo guisado. Despierta. Huevo guisado. Tu madre te está llamando para que vayas a casa a cenar. Al principio todavía era fuerte, y luego Rabbit le dio a Fury una docena de bocas grandes, pero el rostro oscuro de Fury no cambió en absoluto. Incluso la herida de su rostro fue curada. Cuando Nick Fury se despertó, no tuvo tiempo de preocuparse por las personas que lo rodeaban. Encendió los auriculares de inmediato. ¿Cuál es la situación con el portaaviones ahora? ¿Qué pasó? Preguntó inmediatamente Nick Fury en el canal de comunicación. Señor, la situación no es optimista. Me han atacado. Respondió él inmediatamente desde el otro lado. Y el motor número 3 dejó de funcionar debido al ataque. ¿Hay alguna forma de repararlo? Preguntó Nick Fury de inmediato. No debe haber lugar para el descuido, ya que esto está relacionado con la seguridad de todos. La reparación no será un gran problema. Lo principal es que ahora estamos en el aire y no tenemos forma de repararlo mientras volamos. En este momento, una voz irrumpió en el canal de comunicación. Está bien. Tenemos a Tony aquí. Creo que Tony estará bien con este trabajo de reparación. Coulson, ve a la casa de Loki y abre el bloqueo allí. Ordenó Nick Fury de inmediato. Su objetivo debe ser Loki. Vaya y dígaselo rápidamente y no permita que Loki tenga éxito. No, director, tengo que quedarme para proteger su seguridad. Nick Fury no podía creerlo, la persona habladora en sus ojos. Sanao Guao, que nunca desobedece sus órdenes, en realidad se desobedece a sí mismo. Señor, Shen Fang siente que lo más probable es que el enemigo venga por usted. Siente que necesita proteger su seguridad más que Loki. Por supuesto, Shen Fang hizo esto solo porque no quería ver la tragedia en el lugar. Sucedió la película anterior. Eso es todo. Después de todo, Coulson es uno de los pocos amigos que puede ayudar. No te preocupes, las cosas se resolverán eventualmente, dijo Shen Fang con calma. Déjame la misión de Coulson. Iré a ver a Loki. Shen Fang no le dio a Nick Fury ninguna razón para rechazarlo. Se dio la vuelta y se escapó. Antes de irse, le ordenó a Qin Shou. Conejo, recuerda revisar al Dr. Banner. Creo que es muy probable que se ponga verde. Ve y vigílalo. Nick Fury estaba realmente indefenso. Ahora sus subordinados no estaban dispuestos a escuchar sus órdenes, e incluso Coulson se negó a realizar el examen. Solo. Nick Fury se levantó y apoyó la mesa en el área cubierta por un paño negro. Cogió el cetro y se dirigió al puente. Del otro lado, Tony Stark y Steve ya estaban en su lugar, y ya habían llegado al lado del tercer motor. Aquí, Tony descubrió claramente que una flecha había penetrado el lugar y se abrió un enorme agujero en la cubierta lateral. El motor número 3 en la parte trasera estaba lleno de humo y había dejado de funcionar hace mucho tiempo. Stark, ¿has visto el problema recientemente? ¿Hay alguna solución? Preguntó el capitán desde el borde de la cubierta. Steve, no te preocupes. Iron Man, que ya estaba completamente armado, deambulaba alrededor del motor no. 3. Miró el motor no. 3 con humo espeso y frunció los labios. Afortunadamente, Tony no es solo un playboy, también es un genio científico poco común. Después de una simple observación, inmediatamente descubrió dónde radica el problema. El motor de potencia número 3 estaba contaminado con demasiada basura debido a la plataforma rota al lado y bloquearon completamente el funcionamiento de la máquina. Entonces los dos buenos amigos protagonizaron una cooperación perfecta. Steve saltó, agarró fácilmente una palanca de arriba y luego realizó un difícil salto mortal de 360 grados entre las dos plataformas antes de aterrizar perfectamente en la plataforma superior opuesta de varias platienas. Para ser honesto, si Steve participara en los Juegos Olímpicos, Shen Fang sintió que podría irse a casa con una medalla de oro. ¿Cómo te va? Le gritó Tony a Steve desde el otro lado. Necesita que el capitán le diga cómo es la situación ahora en el otro lado para que Tony pueda tomar una decisión. De lo contrario. El titular de mañana es que el multimillonario Tony Stark murió debido a una caída accidental desde una altura. Capítulo 89-088 El Banner es verde. Cuando Steve abrió los intrincados tableros de circuitos y luchó por revisar cada dial, la expresión de su rostro casi se volvió del color del hígado. Para ser honesto, Tony, mi profesor de educación física probablemente me enseñó matemáticas. Aunque Steve no quería admitirlo, esto realmente involucraba su punto ciego de conocimiento. Cuando Nick Fury sostuvo el cetro psíquico en sus brazos y sintió el puente, Coulson estaba actuando como un comandante temporal. El lugar ya estaba sumido en el caos, si perdían otro motor, el portaaviones probablemente se estrellaría. Natasha, ¿estás bien? Nick Fury todavía estaba tratando de contactar a todos. La perspectiva cambió al siguiente piso y Natasha todavía estaba tratando de consolar a Bruce Banner. Ahora estaba tirado en el suelo, respirando con dificultad. Era obvio que estaba haciendo todo lo posible por reprimirse y quería calmarse. La cara de Natasha también estaba un poco nerviosa. La situación era un poco mala ahora. Si a Hulk se le permitiera despertar de nuevo, el resultado se podría imaginar. Banner. Tienes que calmarte. Aún podemos encontrar una manera. Tienes que controlarte. Natasha siguió consolando a Banner. En su otra mano, el poder mágico estaba hirviendo. Una vez que Banner se puso verde, entonces ella controlará a Banner de inmediato. Evitar que siga dañando al portaaviones. Escuche, Dr. Banner, ahora no es el momento de desahogar su enojo. Tenemos que salir primero, pero en ese momento, Banner ya no podía escuchar lo que dijo Natasha, porque en sus ojos, el Dr. Banner siguió rugiendo, y la cara de Bruce Banner, que originalmente parecía un poco hermosa como la de un tío, ahora se está volviendo más grande y verde. Para ser justos, el Dr. Banner no ha estado enojado en un año. La caída acaba de hacer que Banner, que no había estado lleno de ira durante mucho tiempo, se enojara más de inmediato. Por supuesto, cuando la ira llegó al máximo, el resultado fue bastante obvio. Vi a Bruce Banner operando tan ferozmente como un tigre, estallando de ira y abrí un ataque incomparable. Rugido. El viejo e irritable Hulk finalmente apareció de nuevo después de un año. Bruce Banner apartó la placa de acero que lo presionaba y luego comenzó a rasgarle la ropa. Su cuerpo y sus huesos continuaron creciendo, los músculos de su cuerpo continuaron expandiéndose y los ojos de Banner también se volvieron de un verde extraño. La bestia dormida está despierta. Con un fuerte ruido, seguido de un rugido bestial, Hulk persiguió a Natasha. Después de todo, solo tenía ese objetivo frente a él. El rostro de Natasha cambió drásticamente, se dio la vuelta y pateó. Al mismo tiempo que la patada, un círculo mágico se desarrolló instantáneamente y se le adjuntó una extraña gravedad, lo que hizo que el movimiento de Hulk ya no fuera tan conveniente. Pero no pareció ser de ninguna utilidad. Este golpe pareció hacer que Hulk rugiera aún más violentamente hacia ella, su pesado cuerpo seguía corriendo desenfrenado y los sentimientos circundantes fueron destruidos uno tras otro por Hulk fácilmente. Al ver que Hulk estaba a punto de alcanzarlo, Natasha pisó la cabeza de Hulk e hizo una voltereta hacia atrás, llegando detrás de Hulk. En un instante, una cuerda de luz dorada salió volando, atrapándola. Después de detener a Hulk y dejarlo incapaz de moverse, Natasha exhaló. Este monstruo es tan desenfrenado. ¿No es posible que desmantele el portaaviones de Shield en un tiempo? Controlada por Natasha, Hulk siguió luchando, tratando de liberarse. La lucha de Hulk se volvió cada vez más intensa. Natasha incluso sintió que sus ataduras ya no podían controlarla. A pesar de que el violento Hulk tenía sus manos bajo control, todavía estaba rugiendo, como si fuera difícil aliviar la ira en su corazón sin hacer pedazos al enemigo frente a él. Hulk estaba atado y quería atacar a Natasha. Hulk saltó sobre la puerta del dragón y se abalanzó sobre Natasha. Justo cuando Hulk se estaba preparando para golpear a Natasha, una figura dorada y una figura blanca como la nieve aparecieron frente a Natasha. Un martillo cayó del cielo, interrumpiendo por la fuerza el proceso de lanzamiento de hechizos de Hulk. Thor apareció frente a Hulk con un conejo gordo. El poder del Mjolnir en miniatura no se redujo en absoluto, y con su poder abrumador, golpeó a Hulk con fuerza. Hulk atado no tenía poder para defenderse. Thor lo envió volando muy lejos con el martillo. ¡Ay! Soy Thor, el dios del trueno. La enorme fuerza derribó directamente a Hulk con un martillo. Rugido. El humo se dispersó y Hulk se liberó, rugiendo y gritándole a Thor que corriera hacia allí. La cara de perro de Thor mostró una expresión seria y el poder de los truenos y relámpagos continuó dando vueltas alrededor del pequeño martillo. Hulk rugió violentamente, saltó y planeó sentar a Thor debajo de su trasero. Quería darle un buen rato a Thor. Para ser honesto, no tuvo una buena impresión de estos molestos animales cuando vio a este perro que podía descargar electricidad. Cuando era pequeño, podía pensar en ese molesto conejo. Por supuesto, como perro del mundo de cientos de miles de chistes, si quieres derrotar al perro físicamente, no lo pienses, Hulk agarró a Thor con un tigre hambriento y su puño cayó como una tormenta violenta. Sobre Thor. Aparte de perder un poco de peso y lesionarse, Gouzi no tuvo ningún efecto en absoluto. Thor arrojó el Mjolnir en su mano, haciendo tambalear a Hulk. Thor saltó y su pequeño cuerpo obligó a Hulk a volar. Levantó a Hulk por completo y corrió directamente hacia el puente. ¡Bang! La aparición de Thor y Hulk bloqueó a Nick Fury de un terrible golpe de un terrible enemigo. Hubo una emboscada en la oscuridad, y la llegada de Hulk simplemente salvó la vida de Fury. ¿Cómo pudo Hulk darse por vencido después de recibir un disparo en la espalda? Luchó por darse la vuelta y le preguntó a Thor, pisó pesadamente el puente, saltó con un rugido e instantáneamente saltó a la formación enemiga, como un dios de la guerra. 7 dentro y 7 fuera no supondrán ninguna desventaja. Rugido. Hulk hizo pedazos al enemigo. Fury, ¿necesitas ayuda? Una figura apareció al lado de Nick Fury, era Thor. El portaaviones de Shield. Está sumido en el caos, con combates cuerpo a cuerpo por todas partes. Rugido. Este fue el rugido de Hulk antes de irse. Natasha llevó a Qin Shou al puente y vio al hombre gordo y verde causando estragos en todas partes, y finalmente no pudo evitar dispararle a Hulk. Y cree que Banner lo encontrará solo. Para entonces, toda Nueva York será un campo de batalla y no tendrá miedo de que Hulk se pierda. Bájate aquí. Thor también rugió junto al conejo. Aunque las palabras se convirtieron en un gemido, fue suficiente para mostrar lo enojado que estaba el perro y de hecho golpeó su hermoso rostro. Por otro lado, ha aparecido en la nave un huésped no deseado. Gracias por el apoyo. Por fin en las estanterías. Los hermanos que aún estén interesados pueden unirse al grupo 10, 25, 81, 43, 03, para intercambiar opiniones y dejar mensajes en el grupo. Si no tienes nada que hacer, simplemente charla y dice tonterías jaja. Capítulo 90 089 Muerte de Coulson. Coulson frunció el ceño. El ataque del enemigo fue demasiado repentino. Apareciste así sin ninguna precaución. Además, Coulson notó que el molesto cetro mental comenzó a emitir una extraña luz azul nuevamente. Pensando en la última vez que sucedió esto, los Vengadores comenzaron a discutir. Zumbido. Eso estaba más allá del límite de frecuencia que la gente común podía escuchar. Esta onda de sonido comenzó a extenderse a una velocidad extremadamente rápida hasta que se llenó con los tímpanos de esos agentes de Shield. En solo un momento, cualquier esperanza de regreso se desvaneció nuevamente, porque los compañeros de equipo que acababan de luchar lado a lado estaban todos bajo la influencia del cetro roto y se habían convertido en enemigos. Sin siquiera pensarlo, sabía que debía ser así. Sé el maldito Loki. Maldita sea. Toda la situación de la batalla una vez más se volvió caótica y los dos bandos no pudieron luchar. En ese momento, el tumulto se había intensificado, pero una persona que Nick Fury no esperaba apareció frente a él. Estaba muy familiarizado con esa persona, era Hawkeye. Oye. Huevos estofados. Mira. Nick Fury casi escupe una bocanada de sangre. Sí, fue Hawkeye quien apareció en este lugar con su flecha lista. Originalmente era uno de los agentes más capaces de Nick Fury, pero antes de que comenzara la batalla, Loki lo controlaba. Como agente de Shield, Hawkeye conoce muy bien la estructura de Shield. No es exagerado decir que esta vez, Hawkeye es el principal planificador del plan para rescatar a Loki y apoderarse del cetro mental. La aparición de Hawkeye ha puesto patas arriba la ya mala situación de batalla. Con la mayoría de la gente rebelándose, incluso Nick Fury, con sus vastos poderes, no puede hacer nada al respecto. De la palabra. Shen Fang. Date prisa y ayuda a Tony. ¿Por qué no lo ha reparado todavía? El motor número 1 también está funcionando mal. Maldito Hawkeye. ¿Qué? ¿El motor número 1 también está funcionando mal? Oh, armadura, usando la moneda central de Iron Man como medio del cuerpo, para que también obtenga el poder de volar. Nini. Aún no estás bien. Si no te das prisa, nos estrellaremos. Shen Fang apareció junto a Tony Stark. El portaaviones del cielo ya está mostrando signos muy obvios de caer. Si un gigante así pierde su fuente de energía, el resultado será obvio. El portaaviones del cielo comenzará a caer a una velocidad extremadamente rápida. Mirando el portaaviones que caía lentamente desde arriba, suspiré. Los fondos se están quemando. Sin otra opción, Tony decidió correr el riesgo. Los hombres no pueden decir que no. Por supuesto, no subió solo, también necesitaba la cooperación de Steve. Si fuera el único en subir, me temo que Tony se habría convertido en carne picada en la picadora de carne tan pronto como el motor número 3 comenzara a girar. Capitán. Creo que lo he logrado. Gire la llave. Cuando quedaban menos de 3.000 metros del nivel del mar, Tony finalmente resolvió la batalla cuando Qian Junio disparó, pero sus buenos amigos quedaron atrapados. Comandos que llegaron, y todos estaban controlados por Loki. Tony. Todavía estoy un poco ocupado, ¿puedes esperarme? Tony Stark abrió mucho los ojos y miró al buen amigo que acaba de conocer. Hermano, déjame ver dónde estoy. Me iré en un rato. Ja. El cuervo está volando. Vi una figura descendiendo del cielo, un comando voló y abrió el cañón de palma en su mano. ¡Bum! Los pobres comandos quedaron impresionados por Shen Fang y finalmente cayeron inconscientes en el interior de la cubierta. El Capitán América también giró la llave en el último momento y salvó la vida de Tony. Shen Fang. Este trabajo es demasiado peligroso. Pido un aumento de salario. Tony estaba junto a Shen Fang en estado de shock. Dame uno de tus frijoles mungo. Si me lastimo, esto puede salvarme la vida. Obviamente, Tony ya había puesto su mirada en los frijoles de Shen Fang. Jaja. Ustedes dos cada uno, guarden algunos. Shen Fang les entregó los frijoles a los dos. Corre hacia el puente de inmediato, la batalla allí está lejos de terminar, Loki es realmente molesto. ¿Qué es esto? El capitán miró los dos pequeños frijoles mungo que tenía en la mano con preguntas en el rostro. Este es Dingxi que puede salvarte la vida en el momento crítico, explicó Shen Fang Xiao, se levantó de un salto y la figura abandonó rápidamente la escena. Tenía que ir al puente. El cetro espiritual está allí, así que no lo hizo. Tengo que pensar con seguridad. Es un gran tumulto. Cuando Shen Fang llegó a la escena era un poco insoportable de ver. Hawkeye había sido golpeado hasta quedar negro y azul por Thor y Shen Fang se cubrió los ojos. Era insoportable verlo. Por supuesto, antes de que pudiera alegrarse de que Hawkeye hubiera recuperado la conciencia, ya habían llegado malas noticias. Chicos, tengo malas noticias que contarles. El cetro mental todavía estaba perdido. Al final no pudimos proteger el cetro mental, y Loki lo consiguió. Vengadores. Vengan al puente. Escuchen, después de escuchar esta noticia, Shen Fang supuso aproximadamente que la guerra en Nueva York probablemente era inevitable. Ese niño travieso es simplemente molesto. Sin embargo, cuando Shen Fang todavía se quejaba de Loki, un niño travieso infiel, estalló el escándalo. Un avión de combate Qin Shou se acercó rápidamente a la ubicación del portaaviones. El objetivo de su operación era el huevo estofado oscuro frente a ellos. Como dice el refrán, capture al ladrón primero, capture al rey primero. Mientras se resuelva el huevo estofado que emitió la orden, el grupo quedará sin líder y las próximas acciones pronto no tendrán obstáculos. ¡Bang! En el momento en que apareció el francotirador en el helicóptero, inmediatamente se fijó en Nick Fury, que todavía estaba hablando de los agentes entre la multitud. Señor. Tenga cuidado. Las pupilas de Coulson se dilataron rápidamente. Ya había notado el desconocido Kinjet sobre su cabeza, así que cuando vio una lanza oscura sobresaliendo del Kinjet, ya sabía que algo andaba mal. El francotirador tenía ojos rápidos. Y manos rápidas, y ya había apuntado a Nick Fury casi sin apuntar. Antes de que Coulson pudiera recordárselo a Nick Fury, solo escuchó un disparo. Cuando Shen Fang llegó al lugar, ya había visto a Coulson muerto después de recibir un disparo. Coulson. Shen Fang fue el último en llegar porque se encontró con muchos soldados de asalto en el camino. Debido al mandamiento de los Caballeros del Anillo de no matar, Shen Fang no tuvo más remedio que vencer al enemigo hasta perder la capacidad de luchar antes de atreverse a ir al puente, lo que lo retrasó mucho tiempo. Shen Fang, Coulson recibió un disparo que... Shen Fang no podía creer lo que oía. Obviamente había hecho los ajustes correspondientes. El personal médico acaba de llegar. Me temo que Coulson ya no está vivo, la voz de él provino del canal de comunicación. Su tono era muy triste. Coulson también fue su amiga durante muchos años. Sin dudarlo, la hélice detrás del pectoral de Iron Man funcionó rápidamente y Shen Fang se convirtió en una imagen secundaria y desapareció. Otros Vengadores también fueron notificados y acudieron rápidamente al lugar. Aunque Tony ha reparado el motor, la batalla en el puente está lejos de terminar. Capítulo 91.090 El Rey y el Monte, 1. Coulson. Aún no puedes dormir. Nick Fury estaba al lado de Coulson. Lo siento, señor, no creo que pueda seguir trabajando para usted. Lamento mucho no haber protegido mi varita en el último momento. A Coulson todavía le quedaba su último aliento. Y la sangre ya había manchado su cuello de rojo. Coulson. Yo, cuando Shen Fang corrió a la escena, todavía no podía verlo por última vez. Coulson ya había cerrado los ojos. Shen Fang realmente pensó que mientras hiciera un pequeño cambio en la trayectoria de la historia, Coulson no tendría que sufrir tanto y podría salvar la vida de este buen anciano. Pero, de hecho, lo que se suponía que sucedería aún sucedería. Él no importa cuánto quisiera cambiar, todavía sucedió. Shen Fang. ¿No tienes frijoles? Prueba esa cosa. Pensó de repente Tony Stark. Es inútil, llegué demasiado tarde. Mientras Coulson todavía respire, los frijoles pueden traerlo de regreso, pero Coulson ya murió, dijo Shen Fang con amargura. Coulson parecía haber sabido durante mucho tiempo que Shen Fang lo estaba salvando deliberadamente al hacer este arreglo. Aunque no tenía la capacidad de ver, aún podía sentir las intenciones de Shen Fang. El personal médico llegó al lugar justo en ese momento, con poco descanso y adaptación. El personal médico principal inmediatamente se arrodilló en el suelo para examinar a Coulson. 5 minutos después, sacudieron la cabeza con impotencia. El cuerpo de Coulson ya estaba rígido. Este tipo debería ser más inteligente. La máscara de Iron Man de Tony Stark ya se había caído por su propia iniciativa. Aunque estaba culpando, todos sabían que Tony era una persona que hablaba con dureza. Coulson, siempre te deberé un autógrafo. El Capitán América ya había revelado su transformación y miró a Coulson con tristeza. Los Vengadores se despiden de Coulson uno por uno, no por nada más, porque este agente merece tanto respeto, además de Shen Fang, él también es el vínculo que conecta a todos los Vengadores. Todos tendrán más o menos sentimientos por él. De repente, Natasha sintió un aura extraña. Aunque no había sido un caballero del anillo durante mucho tiempo, era extremadamente sensible al aura del mal. Finalmente, comenzó a escanear a toda la audiencia. Descubra que ella emitió esto. La fuente del aura maligna es en realidad Shen Fang. Shen Fang. Shen Fang. Natasha llamó a Shen Fang con sorpresa. Capitán América, Thor obviamente también sintió algo extraño en la escena. Solo pudieron proteger al personal médico y el cuerpo de Coulson mientras resistían el ataque del comando controlado. Pero Shen Fang todavía permaneció donde estaba, inmóvil. Solo estaba confundido. No sabía por qué la persona que era tan amable ahora le parecía tan extraña, como si no la conociera. Ten cuidado. Thor. Aléjate de Shen Fang. Él ya no es el Shen Fang que conoces. Natasha ya había visto algunas pistas en la batalla anterior. Pensó que Shen Fang siempre lo resolvería solo. Sí, pero no esperaba que sucediera lo que más me preocupaba. Esta es la ley de Murphy. La llamada ley de Murphy. Si existe la posibilidad de que algo salga mal, entonces, por pequeña que sea la posibilidad de que salga mal, nacerá. Ja 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 ja. Entre todos los Vengadores, Shen Fang se cubrió la frente y se rió salvajemente. Estamos en problemas. Natasha se veía fea. Shen Fang es un caballero del anillo que se convirtió en monje en el camino. Está lejos de las pruebas que Gangya y los demás han experimentado desde la infancia, por lo que este problema existe desde hace mucho tiempo, pero es sistemático y él lo ha reprimido. Este problema. Pero cuando la psicología de Shen Fang se desequilibró, el problema quedó expuesto. Una hora nació en el cuerpo de Shen Fang hace mucho tiempo, pero bajo la intervención del sistema, se convirtió en una relación simbiótica con Shen Fang en lugar de tragarse a Shen Fang y reemplazarlo. Finalmente, bajo la transformación del sistema, esta hora se transformó en un ser extraño. Refiérase específicamente a los casos de Kurosaki Ichigo y Shiroichito. TCH. Realmente eres un desperdicio. Shen Fang. Inmediatamente después de que se levantó la transformación de Oz, Shen Fang, un asiático con ojos negros, rápidamente se manchó con una capa. De negro como la tinta. Ja 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 ja. Shen Fang todavía se reía salvajemente. Apenas podía mantenerse erguido porque no esperaba que la oportunidad llegara tan pronto. Ding. Este es el sonido que convoca a la armadura del Señor de los Anillos. Una gran cantidad de sustancia viscosa blanca mezclada con rojo sangre nadó en la armadura del Señor de los Anillos de Shen Fang y finalmente se pegó a la cara de Shen Fang, formando una armadura de hueso especial, y la cara de Shen Fang quedó completamente cubierta por la máscara, lo humorístico y griega. La suave atmósfera del pasado desapareció, dejando atrás la ferocidad que elegía y devoraba a los demás. De repente estalló una fuerza mágica llena de siniestro y oscuridad. Un montón de basura inútil. Después de luchar durante mucho tiempo, fueron controlados por el enemigo. ¿Para qué necesitas? Shen Fang llevaba una armadura de anillo mágico parecida a un monstruo. Con una espada, una enorme energía de espada cruzó el cuerpo. Campo de batalla. Él era originalmente. Los soldados controlados por Loki fueron instantáneamente destrozados. El cielo tiembla. La tierra está gimiendo. El flujo de aire circundante parecía estar controlado. Una gran mano invisible se agitaba constantemente en el aire. Innumerables pequeños huracanes continuaban rodeando el portaaviones del cielo, rugiendo y furiosos. El poder de la magia oscura comenzó a elevarse como un cohete. Se acabó. El rostro de Natasha se puso pálido y uno de los caballeros del anillo más poderosos se convirtió en un caballero caído. Y también puede convocar armaduras. Con la habilidad de Shen Fang de esta armadura y Wolf el Señor de los Anillos, es muy probable que Shen Fang sea el próximo caballero oscuro más fuerte. Había tanto poder mágico que comenzó a filtrarse. El poder mágico negro se extendió como una marea y luego se convirtió en llamas ardientes, cubriendo todo el portaaviones del cielo. Una vez que todos los comandos y agentes controlados por Loki tocaron esas llamas negras, instantáneamente se convirtieron en la nada en el miserable aullido. En medio de las llamas ardientes, salió una figura feroz. Esta persona es Shen Fang. La armadura originalmente negra y roja del Señor de los Anillos tiene un anillo extra blanco que proviene de los huesos blancos. Los lados del casco del Leywolf se han convertido en cuernos que se extienden hacia afuera y hay una calavera feroz en la parte posterior. Su cabeza eran alas negras hechas de llamas y sus ojos escarlata estaban llenos de violencia sin fin y un poder asesino abrumador. Natasha, ¿qué está pasando? Steve miró a Shen Fang frente a él, incrédulo. ¿Sigue siendo el mismo compañero de equipo que era amigable y recto con todos en el pasado? En este momento, Shen Fang se ha convertido en un demonio. Parece que la muerte de Coulson tuvo un gran impacto en Shen Fang. Incluso los caballeros del anillo y los magos del anillo tienen sus propios espíritus malignos. Shen Fang no pudo escapar y también fue engañado. El diablo frente a ella con incredulidad. Se convirtió en Hora, ¿qué? Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo. Te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 92.091 El Rey y el Monte, 2. Natasha frunció el ceño y miró a Shen Fang. El sentimiento siniestro en mi corazón se ha vuelto más fuerte. ¿La naturaleza del alma de Shen Fang ha cambiado? ¿Es posible tan temprano? Los hermosos ojos estaban llenos de confusión. Porque la naturaleza del alma de una persona está fijada desde una determinada perspectiva, al igual que si haces ciertos cócteles tú mismo, sus recetas no cambiarán, porque al perder cierta proporción, la copa de vino perderá su sabor original. Pero Shen Fang es un caso especial. Obviamente se ha convertido en un ser como Hora, pero el alma no ha desaparecido. En cambio, sigue siendo un ser humano, pero hay algo más debajo de esta alma humana. Loki. Ven aquí. Shen Fang extendió su gran mano y el pegajoso poder mágico se extendió, bloqueando rápidamente una posición, eso es. Cuando Hora salió del cuerpo de Shen Fang, el primer objetivo fue Loki. No había estado contento con Loki durante mucho tiempo y no tenía tantas reglas como los Caballeros del Anillo. Thor, ¿está tu hermano cerca? Preguntó Natasha. No lo sé. Loki desapareció después de conseguir el cetro mental. Thor estaba confundido. No se había dado cuenta de lo que pasó. Aunque Natasha ya lo había explicado, todavía no tiene una idea clara. Ah. El poder de la oscuridad se condensó en una gran mano, perforando el vacío y sacando a Loki de su escondite en la oscuridad. Shen Fang levantó la planta de su pie, luego lo pisó de repente y su figura desapareció instantáneamente. ¡Bum! La figura blanca atravesó la cubierta bajo sus pies, blandió las dos espadas en sus manos y un enorme tornado dejó escapar un rugido atronador, cortando hacia la cara de Loki a velocidades extremadamente rápidas. Instantáneo. Tornado de cuerda negra. ¡Qué rápido! Los ojos del Capitán América estaban llenos de horror, que parecía haber excedido su comprensión del Caballero del Anillo. Shen Fang. Detente. Al ver que su hermano estaba a punto de morir, Thor ciertamente no se limitaría a ver ocurrir la tragedia. Como hermano controlador, Thor casi inconscientemente salió corriendo. Y el estado actual de Shen Fang es demasiado incorrecto. Ding. El martillo de Thor chocó con el cuchillo Prison Wolf de Shen Fang, arrojando innumerables chispas deslumbrantes. Oye, oye, oye. Cubierto por la feroz cara de lobo con líneas blancas, Shen Fang seguía soltando una risa maníaca. Eso es genial. Thor. Parece que podemos tener una buena pelea. Me tomó mucho esfuerzo salir. No debes morir demasiado rápido. Shen Fang. ¿Qué te pasa, Swap? Hiciste lo mejor que pudiste. Para resistir el loco ataque cortante de Shen Fang. Loki, lo llevaré de regreso al dominio de Dios y recibirá el castigo que se merece. Despierta. El ataque de Shen Fang fue demasiado mortal. Le quitó la vida a la gente sin considerar las consecuencias. Innumerables azules bailaron en los ojos de Thor. Tenía que reprimir a Shen Fang. Solo así podría salvarse a Loki. Interesante. Es realmente interesante. No seas misericordioso. Ven. Mátame. En llamas furiosas que continuaron quemando los nervios de Thor. El poder del trueno surgió, haciendo volar la capa de Shen Fang con un sonido agudo. Sí. Es cierto. Eso es todo. Las figuras de las dos personas se convirtieron en imágenes residuales y desaparecieron. Cuando reaparecieron, las dos personas estaban en el cielo junto a la nave espacial, en un abrir y cerrar de ojos, las dos personas habían chocado cientos de veces. Miles de truenos explotaron en el cielo y las aterradoras ondas de aire visibles a simple vista se extendieron. La fuerza aterradora oprimió al portaaviones del cielo, y todo el portaaviones parecía algo deformado. Loki vio que algo andaba mal y planeó aprovechar la oportunidad para escapar mientras los dos peleaban. ¡Bum! Cadenas de color rojo sangre se extendieron desde el pegajoso poder mágico, atando fuertemente a Loki en su lugar, incapaz de moverse. Azul y rojo sangre. Dos fuerzas completamente diferentes chocaron en el espacio. Los dos se negaron a ceder y destrozaron todo el cielo, convirtiéndolo en un estado completamente mitad negro y mitad blanco. Thor podía sentir claramente que el poder de Shen Fang seguía aumentando y que la fuerte presión sobre la espada seguía aumentando. Cada golpe era poderoso y pesado, por lo que ya era algo insoportable. Imposible. ¿Cómo podría serlo? ¿Cómo podría su poder seguir aumentando? Dijo Thor con incredulidad. Steve. Tony. Ayúdame. No puedo reprimirlo más. El Mjolnir de Thor continuó hundiéndose bajo la presión, e incluso el poder de los truenos y relámpagos que rodeaban a Thor comenzó a ennegrecerse. El poder mágico fue suprimido y se volvió más blanco. El color comenzó a aparecer en la armadura del Señor de los Anillos de Shen Fang. Thor se horrorizó al descubrir que su poder de trueno estaba desapareciendo rápidamente, mientras que el aura del oponente seguía aumentando gradualmente. «Tú no eres Shen Fang», dijo Sol con frialdad. «¿No dije eso hace mucho tiempo?» Los ojos escarlata de Shen Fang exudaban una fuerte intención asesina. «No me pidas que lo reitere por segunda vez. No soy Shen Fang, ese perdedor que ni siquiera sabe el uso correcto de la armadura, Ken. Bebe». El poder de la Prison Wolf Sword aumentó repentinamente, y Shen Fang fue presionado por la fuerza bruta. La aterradora luz de la espada dejó una marca de sangre en el cuerpo de Thor. Shen Fang lamió la sangre en sus manos y miró a Thor. Jaja, Asgard, ¿la sangre de los dioses sabe así? Maldita sea. Has blasfemado contra la gloria de Asgard. Thor finalmente mostró una expresión de enojo en su rostro, y nunca ha podido hacer lo mejor que puede para Shen Fang. Actúa, pero la persona frente a ti ahora es solo un monstruo con cara de Shen Fang. Thor. Ven y ayúdame a reprimir a tu maestro. Gritó Thor. Solo él y Thor estaban presentes, además de Tony, que tenía capacidades antiaéreas. ¡Ay! ¡Mierda! Perro tonto. ¿No ves que Shen Fang se volvió loco? ¿Por qué no te das prisa y ayudas? Conejo acaba de llegar a la escena. Estaba familiarizado con este proceso. Al ver a Thor todavía aturdido a su lado, le dio una patada en el trasero y lo echó. Con la incorporación de Thor y Tony, su vasto poder de trueno surgió como un torrente y un tsunami, estallando en una gran bola de relámpagos brillante y deslumbrante, elevándose hacia el cielo como el sol, iluminando todo el cielo. Para la gloria del dios del norte. ¡Ay! En ese momento, se abrió un enorme agujero en el cielo y todo temblaba. Una enorme espada hecha enteramente del poder del trueno apareció de repente sobre Shen Fang. La enorme presión bloqueó por completo la posición de Shen Fang, suprimiendo a Shen Fang en su lugar, haciéndolo incapaz de moverse. Despierta. Shen Fang. Es el tercer día que se lanza. Por favor, vota por mí. Se puede actualizar. Capítulo 93. El Rey y el Monte, 3. La expresión de Thor era seria y la espada gigante hecha enteramente de trueno, como la mítica espada de Damocles, colgaba sobre la cabeza de Shen Fang. Thor tuvo que hacer esto. Shen se volvió cada vez más fuerte en la batalla. Si no usaba todas sus fuerzas, podría ser él quien muriera. Alto en el cielo. Los poderes de los dos dioses del trueno, Thor y Thor, se fusionan en uno. La presión liberada por las dos personas fue completamente reprimida sobre Shen Fang. Era como si estuvieran arrastrando gente a las profundidades del mar, lanzando gemidos histéricos. Es una gran diferencia con la presión anterior. Si estuviera en la tierra, otros héroes se habrían sentido abrumados hace mucho tiempo. Pero ahora Shen Fang estaba aún más emocionado y salió corriendo con la espada gigante. ¿Todavía puede salvarse? Steve miró a Shen Fang. Rugido. Rugió Shen Fang como una bestia salvaje, resonando por todo el cielo. El corazón destruye el cuerpo de la bestia. Ahora ya no se le puede llamar Shen Fang. La crueldad, la destrucción, el asesinato, la violencia, todas las emociones negativas se concentran en él, como si él mismo estuviera hecho de estas emociones. Rugidos estremecedores y risas salvajes, cada golpe fue acompañado de enormes olas. Los ojos carmesí y furiosos de la bestia del hombre lobo gigante estallaron con una abrumadora intención asesina. Las alas detrás de él estallaron y el aire a su alrededor se distorsionó. Quizás incluso el aire no pudo soportar la fuerza del empuje, y emitió un trágico sonido de desgarro. Shen Fang, quien se transformó en una bestia, apareció repentinamente en la espada del trueno. Al segundo siguiente, el lobo gigante abrió su enorme boca y la mordió. El enorme poder del trueno disminuyó a una velocidad visible a simple vista. ¿Qué? TSK, el dios del trueno no es más que eso. Parece que hay algo más interesante en alguna parte. Shen Fang miró a Thor con desdén, se dio la vuelta y se fue. Thor no podía creer lo que estaba pasando. Rugido. La bestia dejó escapar un rugido bajo mientras su cuerpo se hundía, y el oscuro poder mágico se condensó en las dos esquinas afiladas de la cabeza de la armadura. Incluso el suelo bajo sus pies era su objetivo. La expresión de Sol cambió. Maldita sea, ¿por qué se volvió tan poderoso? Thor. Ve y protege las ciudades en tierra. Y no había nada que pudiera hacer. Solo podía usar su cuerpo para ayudar a Thor desde un costado. Ni siquiera lo pienses. Una cuerda de energía dorada se extendió de la mano de Natasha y ató a Shen Fang con fuerza. Shen Fang. Despierta rápido. ¡Bum! Un destello oscuro atravesó el cielo y el aterrador poder destructivo atravesó directamente las nubes, penetró las capas del espacio y provocó ondas en las nubes. Un cometa golpeando la tierra. Rugido. El Shen Fang atrapado rugió hacia el cielo de nuevo, y el poder de la espada mágica oscura todavía se estaba condensando en su cuerpo. El Wolf. El primer estado mejorado. Todo el cuerpo de Shen Fang ha estado cubierto durante mucho tiempo por una aterradora armadura de hueso blanco, y la Wolf Armor está completamente envuelta. ¡Ah! En el aire, apareció energía mágica naranja, chispas mágicas seguían deslizándose en el aire y un portal mágico en forma de abanico apareció de la nada. Una mujer calva vestida con una túnica amarilla apareció frente a todos y salió lentamente del portal. Esta es la segunda vez que nos vemos. Parece que algo te ha pasado. Esta mujer calva no es otra que el Mago Supremo, el antiguo, que ha estado protegiendo la Tierra durante miles de años. Dimensión del espejo. Guyi gimió suavemente, juntó lentamente las manos y acarició ligeramente. Zumbido. Timbre. De repente aparecieron ondas en el espacio en todas direcciones, y el paisaje alrededor de todos comenzó a cambiar. Era como ver un juguete caleidoscopio en la infancia, comenzando a girar y luego mostrando una magnífica imagen de espejo. Este es un hechizo que solo pueden utilizar los brujos de alto nivel en Karma Tag. Puede reunir al lanzador y al objetivo en un espacio especial. Solo de esta manera Ancient One puede evitar que el fuera de control Shen Fang cause destrucción. Cuando el Capitán América descubrió que podía moverse en el mundo espejo, todos actuaron de inmediato. No quieren ver a sus camaradas convertirse en monstruos. Incluso si lo decapitara, no se le podía permitir causar problemas. Natasha ya había discutido los pros y los contras con todos, y el conejo del otro lado era realmente raro y no se comportaba como un monstruo, con el ceño fruncido. Rostro. Escudo de serafines. Este es el escudo mágico de defensa integral del antiguo mago. En la película, el Doctor Strange una vez realizó un escudo para que todos resistieran el impacto de una nave espacial. Esto también muestra cuán aterrador es el poder defensivo de este hechizo. Y debes saber que el Doctor Strange en ese momento no era competente en el uso de hechizos con tal poder, y mucho menos uno usado por el Mago Supremo Anciano. ¡Bum! La energía violenta chocó con el escudo de hechizos dorado. Si Shen Fang hubiera desatado este golpe y lo hubiera lanzado, la mitad de Nueva York habría sufrido. El maestro Guyi miró a Shen Fang con una expresión indiferente, sin ninguna sensación de nerviosismo. Parecía que Shen Fang no podía representar ninguna amenaza para él en este momento. Sin embargo, después del golpe de Shen Fang, todavía respiraba con dificultad. Y su conciencia había desaparecido. Dirigiéndose en dirección al monstruo. ¿Qué te pasó exactamente? El rostro del maestro Guyi era extremadamente solemne, porque nadie lo sabía mejor que él. Si Shen Fang realmente perdiera el control por completo, las consecuencias serían más graves. Ella tiene a Yemo con sus ojos, Guyi. Había previsto innumerables resultados posibles en el momento en que tocó a Shen Fang, pero ninguno de ellos permitió que Shen Fang se deshiciera de Hora. Una vez que la línea de tiempo se desvía, no se sabe qué cambios terribles ocurrirán en el futuro. Rugido. Ah, bastardo. Ni lo pienses. Basta. Shen Fang, quien se transformó en una bestia, comenzó a rugir inconscientemente de nuevo. Cuando todos quisieron dar un paso adelante nuevamente, la mano derecha del señor de la armadura de los anillos, que parecía huesos, se hizo añicos y recuperó su apariencia original. De repente, una mano tomó la iniciativa de agarrar la cara del lobo de hueso blanco. Ah. Vuelve. ¿Por qué vas a volver? Déjame a mí matar a esas personas. La mano todavía estaba desgarrando con fuerza la cara del lobo blanco en la armadura del Señor de los Anillos, y el monstruo, más específicamente, sí, Hora se puso de pie y aulló en el cuerpo de Shen Fang, y comenzó a agitar el Prison Wolf Knife en su mano al azar, tratando de detener el movimiento de la mano y no queriendo que el blanco se cayera. Esto. Guyi detuvo a todos los que estaban a punto de dar un paso adelante. No volvió a atacar, pero miró en silencio. Crack. Mientras Shen Fang se desgarraba histéricamente, se quitaban más y más máscaras del cuerpo de Shen Fang. Ding. Todos vieron el hermoso rostro debajo de la máscara de monstruo, y la armadura de hueso blanco parecida a un monstruo unida al cuerpo de Shen Fang se hizo añicos una por una como un espejo. Pendejo. Mi cuerpo no puede tolerar tu comportamiento salvaje. Regresa y quédate allí. Su cara. Shen Fang se arrodilló en el suelo y siguió respirando con dificultad. Finalmente regresó. Luego, cuando Shen Fang estaba a punto de levantarse y explicárselo a sus amigos, vio una cabeza calva brillante mirándolo con interés, con una expresión como ¿has comido? Si no, come más. ¿Cuánto tiempo sin verte, joven? Shen Fang miró al maestro Guyi con una mirada avergonzada y el maestro Guyi lo chocó nuevamente. Maldita sea, él no cree que sea una gran amenaza para la Tierra y planea matarme, ¿verdad? Después de mirar a nuestro alrededor, oye, espacio espejo. ¿No es este el territorio del maestro Guyi? Shen Fang respiró hondo, no pudo evitarlo. Todas son pequeñas escenas. Jajajaja, mucho tiempo sin verte, maestro. ¿Has comido? Guyi. Punto jajajaja, solo estoy bromeando. Lamento dejarte ver mi fea postura. Por favor, créeme, puedo manejarlo. Jaja, joven, cada uno debería tener su propio pequeño secreto. Te creo, porque puedo ver tu corazón. El rostro del maestro Guyi todavía está tranquilo, le sonrió a Shen Fang. Joven, si un día realmente no puedes controlar el monstruo en tu cuerpo, entonces creo que puedes venir a Kama Taj. Te ayudaré a aprender cómo controlar este poder. El antiguo Yi se dio la vuelta y atravesó el aire. Puerta, dejando una frase ligera. Perdón por causarles tantos problemas, he vuelto, hermanos. El espacio cambió y todos aparecieron en el portaaviones del cielo nuevamente. Vota por mí y dame una recompensa, siempre estoy listo para recibir más actualizaciones. Correr. Muchas gracias a todos los que estén dispuestos a apoyar suscribiéndose. Capítulo 94. La guerra está a punto de comenzar. Cuando Shen Fang y los Vengadores regresaron al puente, vieron un desastre. Y Loki, que fue encarcelado por Shen Fang, ya había desaparecido. Maldita sea. Deja que el pequeño bastardo Loki escape de nuevo. Thor dijo una maldición. Portaaviones esquí. Sala de conferencias temporal. ¿Están todos aquí? Shen Fang se había puesto un traje limpio y apareció frente a todos. A excepción de Banner, creo que todos están aquí, respondió Hawkeye. Al mirar la destartalada sala de conferencias, Hawkeye todavía se sentía bastante culpable. Debes saber que este lugar será así. Su crédito. Chicos, no se preocupen. Estoy seguro de que ese grandullón no se perderá nuestra fiesta. Tony consoló a todos con calma. Shen Fang, ¿estás realmente bien? Natasha todavía estaba un poco incómoda cuando vio a Shen Fang. Después de la caída del Caballero del Anillo, Shen Fang fue el primer caso que vio en el que podía volver a la normalidad. persona según su percepción, Shen Fang no es diferente ahora que antes. Jaja, no te preocupes Natasha, conozco mejor mi propio cuerpo. No te preocupes, ahora es el mío el que tiene la última palabra. No saldrá a la luz. Explicó Shen Fang. Eso espero, Natasha dijo esto cuando vio a Shen Fang y no dijo nada más. Ejem, todos, hablemos de la situación actual ahora. El tiempo se acaba, Shen Fang se paró a la cabeza de la mesa redonda de la conferencia y dijo con seriedad. Sin embargo, se dice que es una sala de conferencias, pero en realidad son solo unas pocas sillas y mesas trasladadas temporalmente de otras salas. Esta es una mesa completa que se encontró con gran dificultad. No diré mucho más. No tenemos suficiente tiempo, dijo Shen Fang y operó la tableta sobre la mesa varias veces. Una imagen tomada por un satélite se presentó claramente frente a todos. Loki ha sido rescatado. Según las fotografías tomadas por el satélite, el pueblo Kirita en el espacio exterior ya está listo para partir. Por lo tanto, debemos ir al lugar del incidente de inmediato y estar preparados en cualquier momento. Preparación para la batalla. Para ser honesto, hasta ahora, ¿cuántas personas saben que el capitán de los Vengadores es en realidad Shen Fang? A excepción de Natasha y Tony, la mayoría de los otros muchachos estaban un poco insatisfechos con el capitán Shen Fang. Después de todo, pensaban que el capitán debía ser ellos mismos. Sin embargo, nadie planteó ninguna pregunta sobre esto. El enemigo ya había llegado a la puerta. Todos entendían cómo podían destruir la armonía del equipo por un asunto tan trivial. Si ese es el caso. ¿No es solo una lucha interna? Loki necesita una fuente de energía para abrir la puerta a ese espacio, dijo Shen Fang con calma. ¿Dónde crees que elegirá como base para esta batalla? Hasta donde yo sé, desde cierta perspectiva, Tony y Loki son muy similares, dijo Thor. Mierda arrogante. Y muy extravagante Tony. Interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Tony Stark, que estaba inocentemente apuntado con una pistola, de repente se dio cuenta de algo. Si sigues mis ideas, soy Loki, y si quiero derrotarte, definitivamente elegiré el lugar más próspero y destacado de Nueva York, y habrá una gran cantidad de fuentes de energía allí. ¿No es esa mi casa? ¿Existe en Nueva York un edificio más llamativo y extravagante que la Torre Stark de Tony? ¿De verdad robaron mi casa? Tony miró con incredulidad. Si lo hubiera sabido, no lo habría construido tan alto. Está bien, Vengadores, creo que nuestra primera parada ha sido determinada. Vayan y prepárense. En 20 minutos, partiremos a tiempo, dijo Shen Fang. Ding. La misión del sistema se ha actualizado. El progreso actual es que se ha completado el ensamblaje de los Vengadores. Actualice el último progreso de la misión, la batalla de Nueva York. El vacío 0-1 y evitar la invasión del ejército de Kirita 0-3, evitar que el Caballero Oscuro abra la puerta al mundo de los demonios. Shen Fang quedó atónito por un momento cuando recibió la actualización de la misión del sistema, la primera. ¿Ola de invasión del vacío? Caballero Oscuro, las manos de Shen Fang temblaban levemente. Hermano, ¿eres venenoso? ¿Por qué les gusta aparecer en grupos cada vez que jugamos en grupo? ¿Todavía podemos divertirnos y jugar? Señor. Los Vengadores ya han comenzado a actuar. Se espera que partan en 20 minutos. Id recibió la información más reciente y se la informó de inmediato a Nick Fury. Parece que han obtenido la ubicación de Loki. Nick Fury tomó una decisión rápida. Observen a los agentes restantes y las tropas de asalto en la sede de Shield. Apoyaremos a los Vengadores lo más rápido posible y encontraremos formas de restaurar nuestros canales de comunicación. Una vez que consiguió la armadura, se dirigió a la isla de Manhattan. ¿Qué? ¿Por qué Tony está tan ansioso? ¿No es esto bastante obvio? Robaron tu casa, no estás preocupado. Esa es su Torre Stark favorita. Ya sabes, tiene una misofobia grave. No quiere que otros toquen sus propias cosas. Al principio, incluso algunos asuntos laborales solo se los podía dar su secretaria y su conductor. Sin mencionar a ese molesto niño travieso, Loki. Señor. Respondió Tony. Jarvis, ¿cómo está la situación ahora? Lo siento, señor, aunque apagué el suministro de energía del reactor, el cubo cósmico parece estar suministrando su propia energía. El cubo cósmico en sí es una enorme fuente de energía. En el techo de la Torre Stark, una figura familiar observaba los cambios en el cubo cósmico con expresión fanática. Doctor Selvig. Para ser honesto, si no fuera por la ayuda de este tipo, Loki podría no haber hecho un progreso tan grande tan fácilmente. Oh. Estamos a punto de tener éxito. Su Alteza Loki. Los ojos de Selvig estaban oscuros, como si estuviera poseído por un demonio, mirando el cubo cósmico. Apáguelo. Doctor. Eso traerá un desastre a la Tierra. Iron Man finalmente llegó al lugar en este momento. Ya llegas tarde. Lo hemos logrado. El doctor Selvig parecía entusiasmado. Tony no dijo nada y se negó a escuchar sus buenas palabras, por lo que no tuvo más remedio que usar la fuerza para persuadirlo de que se retirara. El cañón de palma en su mano condensó una onda de choque azul y golpeó el cubo cósmico, que todavía se estaba preparando para atacar. Lo que Tony no esperaba era que el cubo cósmico no se viera afectado de ninguna manera, sino que apareció un enorme escudo de energía frente al cubo cósmico. Con un zumbido, ondas azules surgieron, derribando a Tony. Un rayo de luz azul se disparó hacia el cielo y la máquina que todavía estaba acumulando energía de repente comenzó a funcionar locamente. La luz azul abrió un gran agujero en el cielo. Por favor, Gota. Capítulo 95-094 Invasión total. Iré. Qué culo tan grande. Conejo se agachó en el Quinjet, con un telescopio en su patita, mirando hacia Manhattan, al que estaba a punto de llegar. Shen se paró en el Quinjet y miró en la dirección señalada por el conejo. Vio el rayo de luz azul elevándose hacia el cielo y haciendo un agujero en el cielo de Nueva York. Y detrás de este gran agujero está el universo real, donde innumerables ciritas llevan mucho tiempo esperando. ¡Bum! Una aura oscura en la distancia se acercó rápidamente al campo de batalla. Caballero Oscuro. Shen Fang parecía sombrío. Había estado escondido durante tanto tiempo. Parecía que su objetivo también era el cubo de Rubí cósmico. Según la información proporcionada por el sistema fundamental, su objetivo debería ser la puerta al mundo del diablo. Hay un lobo delante y un tigre detrás. Shen Fang se veía feo, estaba en problemas. Shen Fang puede verlo, lo que significa que otros Vengadores también pueden ver todo lo que está sucediendo. Shen Fang, el asunto es serio. ¿Es esto realmente algo que podemos resolver? Y Geleye solo ha cooperado con Shen Fang una vez. ¿Qué diablos? ¿Qué diablos es esto? Tony seguía esquivando los ataques del enemigo en el aire. En la oscuridad, innumerables pares de ojos se iluminaron. Los soldados de Kirita habían estado esperando en el espacio durante demasiado tiempo y ya estaban listos para actuar. Cuando el cielo fue devorado gradualmente por la oscuridad, un extraño hombre con armadura negra salió de la oscuridad. Rugido. Se acerca la oscuridad. Hola, que se escondía entre la multitud, finalmente ya no tuvo que esconderse. Mostró sus colmillos a personas inocentes. Más estrellas Hora y Kirita se reunieron aquí, con solo la palabra destrucción en sus ojos. Rugido. Una enorme Hora rugió hacia el cielo, y en un instante las Horas comenzaron a reunirse hacia cierto lugar como soldados siendo reclutados. Todos los Horas estaban en espera, como soldados esperando la revisión del rey. El ejército Kirita llegó de manera abrumadora. Ayuda, ayuda. Ayúdame. Personas inocentes huyeron en todas direcciones. Hay un lobo delante y un tigre detrás. Para la gente común, esto es un desastre. No cabe duda de que el comentario original sobre Nueva York en el universo Marvel no fue una broma. Nueva York está en problemas, los extraterrestres están invadiendo la Tierra y el mundo se está acabando. En un mundo diverso, ¿qué ciudad es la peor? Nueva York definitivamente está en la lista. Además, Shen Fang siente que Tokio también puede estar en la cima. Mira, hay pequeños monstruos y extraterrestres que codician los recursos de la Tierra a cada paso. O hay un consorcio que tiene mucha sed de poder y crea monstruos en línea cuando no están de acuerdo. Y en ese lugar hay un estudiante de primaria Shinigami que morirá donde quiera que vaya. La situación actual en Nueva York es definitivamente peor que la de Tokio. Hay nuevos criminales en Nueva York, los Horas nacidos entre humanos están listos para actuar y hay extraterrestres flotando en el cielo. El alcalde de Nueva York está a punto de derramar todas sus lágrimas, ¿vale? A los ciritas les da igual lo que piense el alcalde de Nueva York, hacen su estilo de siempre y lo destrozan todo. Matarlos a todos. Cógelos todos. El ataque de la estrella Kirita cayó del cielo. Una corriente de rayos de energía rojos penetró el edificio y explotó los autos estacionados en la calle. No solo eso, muchos monstruos aprovecharon esta oportunidad para trepar al edificio. Gente en el edificio como su deliciosa comida, Hora se enfrentó con los ciritas, y luego se lastimaron hasta que un edificio se derrumbó. Y Loki estaba en la posición más alta de la Torre Stark, con el cetro espiritual apareciendo silenciosamente en su mano, y la armadura del dios maligno emergiendo en su cuerpo. Frente a él estaba Nueva York en una situación desesperada, llena de humo. Loki cerró los ojos, como si saboreara los frutos de la victoria. En ese momento, él era el rey de este mundo. ¡Ja! El cuervo vuela en un avión. El conejo cayó del cielo y aterrizó con precisión en la cara de Loki nuevamente. Cuando el Kinge de Shield apareció en el cielo sobre la Torre Stark, un conejo fue el primero en llevar la peor parte y saltó hacia abajo con indiferencia. Mata a esas tortugas. Shen Fang lo siguió de cerca, seguido por el Capitán América, Natasha y Thor, mientras Hawkeye continuaba en el Quinjet. Iba a encontrar un buen francotirador. Sobre la Torre Stark, Tony se aferra a la casa del conductor. Una turbulenta potencia de fuego brotó de la armadura de Tony. El cañón de racimo en el cofre se abrió, se fijó en el objetivo y con un silbido, docenas de enemigos fueron eliminados instantáneamente. Señor. Tengo que recordarle que ya no puede consumirlo así. Al Mark VI le queda menos del 10% de su potencia, la voz de Jarvis sonó en el momento adecuado. Aunque Tony ha mejorado su armadura muchas veces, todavía no soporta tantos enemigos. ¿Has visto Marea Zombie? La situación actual no es muy diferente. Tony sabía que no podía prolongarlo más, de lo contrario definitivamente moriría. No queda mucha energía en su armadura, pero los monstruos siguen saliendo como de costumbre. Señor. No puede regresar. El sistema de armas del Mark VII aún no se ha completado y la estabilidad es demasiado pobre. Pero cuando Tony regresó a casa, descubrió a un invitado no invitado. Era Loki. Loki estaba sentado cómodamente en su sofá, sosteniendo una copa de vino tinto que había dejado sobrio hacía mucho tiempo. De hecho, este es el cuerpo real, y el que está arriba es solo un clon. Este grito va de este a oeste. 10.000 palabras pasaron por la mente de Tony, pero su rostro permaneció tranquilo e inmutable. Parece que el verdadero dueño de esta casa ha vuelto. Loki tomó tranquilamente un sorbo del vino tinto que tenía en la mano. ¿Lo sabes? De hecho, si no hubiera sido por tu hermano antes, habrías estado muerto. Tan pronto como Tony llegó al piso, fue directo a su mostrador, porque allí estaba su brazalete Mark VII. Y solo podría controlarlo si la conseguía. ¿Qué dijiste? Loki se enojó de inmediato como Tony esperaba. Tanto él como Loki son narcisistas, por lo que Tony entiende lo que Loki está pensando. Jarvis. Tony llamó a Jarvis de inmediato. La combinación detrás del mostrador se transforma rápidamente. Dos robots experimentales de Mark inmediatamente bloquearon los brazos de Loki. Y Tony también consiguió con éxito su brazalete Mark VII. Ahora es un hombre con dos frijoles. Aunque el método es muy arriesgado, vale la pena intentarlo. Efectivamente, Loki relajó la guardia y Tony tuvo éxito. Tus acciones han enojado a mucha gente. Después de que Tony recibió el brazalete Mark VII, se lo entregó a Loki sin prisas. Un tipo violento al que le gusta blandir martillos. Un monstruo que se pone verde cuando se enoja. Dos agentes asesinos. El primer héroe del país hasta ahora. Y un demonio. Oh. Claro, continuó Tony. Debido a tus estúpidas acciones anteriores, también atrajiste a otras razas y monstruos. Capítulo 96-095 Los Vengadores se reúnen. Tony, ¿cómo puedes decir eso de mí? Después de todo, yo también soy tu capitán. Una figura cayó lentamente desde arriba. Deberías llamarme capitán. Shen Fang se levantó y dijo con calma. Ja. Pequeño Hiki. ¿Cómo se atreve a mentirnos? Afortunadamente, señor Conejo, tengo buen ojo. Conejo se giró ágilmente y siguió a Shen Fang. Por cierto, Loki, también traje a tu hermano aquí. Después de decir eso, Shen Fang se hizo a un lado y apareció una figura enojada. Tan pronto como vi a Shen Fang y Rabbit. Todo el cuerpo de Loki estaba en mal estado. La fuerza del primero es realmente extraña, y si Thor no lo hubiera detenido la última vez, realmente podría haber muerto. En cuanto a este último, es demasiado barato. Es venenoso e indestructible, pero también es invulnerable al agua y al fuego. Es invulnerable a las armas y las balas. Loki estaba a punto de levantar su cetro espiritual, pero Shen Fang no le dio una oportunidad a Loki. Dio un paso adelante y apartó de un manotazo el cetro espiritual de Loki. Shen Fang. La expresión de Sol cambió. Jaja. Esta vez le daré una cara a tu hermano. Si hay otro momento, te mataré. Los ojos de Shen Fang liberaron la intención asesina de elegir y devorar personas. ¿Qué? ¿Por qué quieres ponerle cara a Sol? Para ser razonable, cuando se volvió loco antes, casi agotó la energía de Thor. Si no le da algo de cara al hermano Amer, la relación entre nosotros será demasiado tensa. ¿Cómo podemos trabajar juntos en el futuro? Como enciclopedia humanoide de Thor, ¿todavía no entiende esto? Shen Fang es muy extraño desde la última vez que hizo retroceder la hora en su cuerpo, parece que puede matar personas, y las emociones negativas se alimentarán directamente a la hora en su cuerpo, y esas emociones se convertirán en su propio poder. Shen Fang no sabía si este cambio fue bueno o malo. Parecía que necesitaba encontrar una oportunidad para hablar con Wei. Activa la armadura. Por otro lado, después de que Tony obtuvo el brazalete Mark VII, inmediatamente convocó su propia armadura. Como persona común, solo usando la armadura puede sentirse seguro en este peligroso campo de batalla. El Mark VII parecía una bolsa de paracaídas. Al escuchar la llamada de Tony, la mochila voló frente a Tony y apareció algo parecido a rayos infrarrojos. Luego chocó con la luz emitida por el brazalete. Entonces esta mochila es como un transformer, convirtiéndose rápidamente en uno con Tony. ¿Cómo es? ¿Mi nueva armadura es bonita? TSK, para ser honesto, todavía prefiero la blanca que... La blanca Tony parecía un signo de interrogación. Eres tan pretencioso. Sal y pelea. Conejo saltó 1 metro de altura y le dio una palmada a Tony en el casco. Así, Tony y Shen saltaron desde el último piso de la Torre Stark, que tenía más de 300 metros de altura. Morderé. Muy bien. Durante el otoño, Shen Fang completó la transformación de la Kiva Oscura. Y Tony ya se elevó hacia el cielo y no puede esperar para probar su Earth Armor. Antes de que Shen Fang corriera muy lejos, se encontró con el capitán y Hawkeye. Hawkeye desplegó su arco y colocó una flecha, hizo una voltereta hacia atrás, saltó en el aire y disparó 3 flechas al mismo tiempo, todo sin perder el ritmo. Golpe perfecto al enemigo. Además, antes de partir, Rabbit había abierto especialmente la armadura ligera, el arco, las flechas y el carcaj de Hawkeye. Ahora Hawkeye siente que está ganando a 10. La hermana viuda no estaba muy lejos. La pistola mágica especialmente modificada que tenía en la mano escupía lenguas de fuego furiosas. Con su hermosa magia y su poderosa habilidad de combate cuerpo a cuerpo, se puede decir que ella es la cachorra más hermosa en este campo de batalla. Incluso si la munición de la pistola mágica se ha acabado, aún puedes llamar al conejo y conseguir un cargador nuevo. De ninguna manera, ¿quién le dio un bolsillo al conejo como Doraemon? Entre los pocos, el Capitán América tiene la pelea más fácil. Incluso si no se convierte en un Kamen Rider, su escandalosa condición física y su escudo que viola las leyes de la física no son descabellados. Cuando se encontró con Hora, que no podía lidiar con él, dio un salto mortal en el acto y luego se transformó con decisión. Como Gangster Showa, no tiene la costumbre de decir palabras duras ni usar accesorios para mejorar sus habilidades. Las dos últimas son solo una patada de caballero para forzar un superpase físico. Oye, Tyr, ¿de qué está pasando? Definitivamente hay algo mal con los Vengadores de este tiempo y espacio. Boom. Boom. Ja 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 ja. Corre. El cañón que tengo en la mano ya tiene sed. Conejo sacó su cañón italiano y lo bombardeó indiscriminadamente. No hubo un momento en el que fuera tan presuntuoso. Quizás piensen que no es interesante simplemente disparar cañones italianos. Entonces Conejo sacó un cuchillo de su bolsillo que era varias veces más fuerte que el suyo. Maestro Conejo, te permito correr 39 metros primero. Shen Fang se unió rápidamente a la batalla. La efectividad de combate de Arkiva es absolutamente indudable. Frente a esos pequeños secuaces, básicamente golpeó a un niño. Y esos monstruos básicamente no tienen resistencia a Shen Fang y pueden atacarlo fácilmente. Justo cuando los Vengadores comenzaban a limpiar a estos desagradables monstruos, un rugido llamó la atención de todos. Todos miraron hacia arriba y vieron una enorme criatura volando lentamente desde la puerta del espacio. ¿Sabes lo que es sin siquiera mirarlo? El acorazado Leviatán es en realidad un monstruo alienígena llamado Leviatán. Sin embargo, no importa lo grandes que sean, no pueden escapar al destino de ser capturados por los alienígenas Kirita y transformados en hombres herramientas. Ahora se utilizan como barcos de transporte. Debo decir que los buques de guerra Leviatán realmente dieron a la gente una sensación impactante. Cuando aparecieron, bloquearon el cielo y el sol, y la enorme sombra cubrió rápidamente la mitad de Nueva York, causando mucho pánico entre la gente que huía. De repente, una imagen residual púrpura se desvaneció y la enorme bestia Leviatán se dividió en dos, matando instantáneamente. Con la caída de la bestia Leviatán, el color púrpura cayó de la herida de la bestia Leviatán. Extendiéndose, en un abrir y cerrar de ojos, el Leviatán. La bestia instantáneamente se convirtió en la nada. Cuando apareció esa figura violeta, apareció una presión especial. ¿Nos volvemos a encontrar, humanos? ¿Podemos tener una buena pelea ahora? El monstruo bajó la cabeza y se lamió las garras. En comparación con antes, sus garras se hicieron más grandes. Kha'Zix, ¿has completado una evolución? Shen Fang bajó su cuerpo y todo su cuerpo se tensó. Capitán. Vamos. Vaya a ayudar a los demás. Kha'Zix está aquí, lo que significa que debe haber otros Voidzer alrededor. Tony. Vamos también. Déjame este lugar a mí. Dijo Tony con cara seria. Todavía flotando sobre nuestras cabezas. Tony quiso defenderse unas palabras más, pero Sor se lo llevó. Como enciclopedia del Tony humano, Shen Fang sabía que este Tony no debía volver a estar convencido con su carácter, ¿cómo podría aceptarlo? Aunque esto daña mucho la autoestima de Tony, ¿cómo puede Mark Seven resistir actualmente las afiladas garras de Kha'Zix después de su evolución? ¿No es esto solo una broma? Con el poder defensivo de Tony Mark Seven, Tony podría desaparecer en un encuentro cara a cara. Oye. Shen Fang. ¿Me estás menospreciando? ¿Estás seguro de que quieres tratar con nosotros solos? Recomiendo un libro aquí es principalmente porque mi hermano dijo que cuando iba a Sanjian, él usaría ropa de mujer. Ya sabes a qué me refiero, planta original que controla a las bestias, sin sistema ni heroína. Este libro es la primera novela sobre control de bestias que conecta los temas del control de bestias y los viajes entre dos mundos. El conflicto entre los estilos cyberpunk y fantasía es muy audaz, y el mecanismo de viaje en el tiempo del protagonista también es muy interesante. Debido a que se trata de dos mundos diferentes, los dos primeros capítulos de este libro tendrán un poco más de configuración. Solo a partir del tercer capítulo está completamente encaminado, lo cual es un poco lento. El estilo de escritura del autor es ligero y humorístico, y no se puede vivir sin emojis, y... PD. Escuché que este autor no tenía suficientes lectores entusiastas para dibujar fanfics, así que contrató a un artista para dibujar los personajes y las mascotas. También dejó de lado sus palabras atrevidas y fue a Sanjian para disfrazarse de niña. Veré. Capítulo 97 096 Ataque del vacío. Antes de que Shen Fang pudiera reaccionar, Shen Fang de repente sintió que el suelo bajo sus pies temblaba irregularmente. Hay una situación. Shen Fang se dio la vuelta y evitó por poco un golpe fatal. ¿Cuándo? El corazón de Shen Fang latía salvajemente. Si la quiva oscura hubiera mejorado su percepción, podría haber sido golpeado en este momento y una enorme criatura apareció nuevamente donde estaba Shen Fang. Excavadora, ah. Dije accidentalmente la jerga de la industria. Bestia del escape del vacío. Rek'Sai. Dijo Shen Fang palabra por palabra. Oh. Parece que realmente nos entiendes. Kha'Zix miró a Shen Fang con interés. La bestia que escapa del vacío, Rek'Sai. Otro monstruo del vacío. Como uno de los principales depredadores de la familia Void, ella también es una existencia extremadamente aterradora. Su hambre interminable puede permitirle devorar fácilmente un imperio. ¿Necesitas ayuda? Después de llevarse a Tony, Thor voló de regreso. Después de caminar la mitad de la distancia, Thor sintió que un aura poderosa aparecía detrás de él nuevamente, y luego dejó a Tony atrás y corrió de regreso. Por supuesto, es difícil lidiar con el enemigo. Tienes que tener cuidado. Shen Fang sacó 2 frijoles y se los entregó a Thor. Ten cuidado. Antes de que Shen Fang terminara de hablar, Kha'Zix había desaparecido. Eres tan prolijo. ¿De dónde vienes con tantas palabras? Tengamos una buena pelea conmigo primero. ¡Ah! Las afiladas garras de Kha'Zix golpearon la pierna derecha levantada de Shen Fang, lanzando una explosión de chispas. Y el demonio verde del poder imperial estaba envuelto en él, llevando poder mágico negro, y lo pateó, enviando a Kha'Zix a volar muy lejos. Después de patearlo, Shen Fang sacó el primer silbido de su cintura sin dudarlo. ¡Apuno! La enorme formación de murciélagos lunares cubrió el cuerpo de Kha'Zix y lo controló. Bebe. Shen Fang pisó el suelo, inyectando una gran cantidad de poder del rey demonio, y una espada que exudaba un aura extraña apareció frente a Shen Fang. Espada larga Zambat. Es posible que muchas personas no estén familiarizadas con esto, pero es posible que lo estén por su otro nombre, espada Issei Lulu. Sin embargo, la espada del emperador demonio se encuentra en un estado abierto en este momento. Cuando Shen Fang sacó la espada del emperador demonio, el fuerte poder del emperador demonio penetró en el cuerpo de Shen Fang, y una gran cantidad de sangre fluyó del cuerpo de la espada, formando un escudo protector de color rojo brillante alrededor de Shen Fang. La sangre brotó de la espada del emperador demonio en la mano de Shen Fang, formando innumerables cadenas, y corrió hacia Kha'Zix en un instante. Como espada del emperador demonio que solo puede ser utilizada por el rey de los demonios fantasmas en el futuro, Shen Fang actualmente no es lo suficientemente poderoso como para ignorar sus efectos secundarios. En la actualidad, Shen Fang solo puede controlarla por hasta 30 segundos, y cualquier cosa más serán contraatacados, esta consecuencia definitivamente no es lo que Shen Fang quiere soportar. Por lo tanto, cuando Shen Fang actúe, atacará con todas sus fuerzas y no debe ser misericordioso. Jaja. Todavía estás un poco verde, una muy buena plántula. Kha'Zix no entró en pánico en absoluto ante el aterrador golpe. Su cuerpo instantáneamente se volvió borroso y desapareció frente a él, y la cadena de repente perdió su objetivo. Y cuando la batalla del lado de Shen Fang ya haya entrado en un punto álgido, el pueblo Kirita nunca estará inactivo. Shen Fang y otros Vengadores han sido su objetivo durante mucho tiempo. Rápido. Ese humano con armadura tiene un defecto. Concéntrate en él. Boom. Todos los ataques en el otro lado del acorazado se concentraron instantáneamente en un solo lugar, convirtiéndose en un aterrador rayo de luz que rugió hacia Shen Fang. Jajajaja. Ahora ese ser humano problemático está muerto. Sin embargo, pensaron demasiado. Un corte rojo más grande que ellos penetró la mitad de la ciudad y los partió por la mitad. El campo de batalla entre Shen Fang y Mantis Kha'Zix siguió cambiando. En solo 30 segundos, los dos ya habían peleado innumerables veces. Es solo que la forma en que estos dos pelearon fue demasiado brutal. A excepción de Thor y el capitán que ocasionalmente podían ayudar, Hawkeye y los demás eran realmente impotentes. ¿Qué? Shen Fang no pudo esquivarlo, y un enorme rayo de luz lo golpeó y fue derribado. Aunque Shen Fang no resultó herido, la espada del emperador demonio en su mano se convirtió en una luz roja y desapareció. Estás en el camino. Rugieron Shen Fang y Kha'Zix al mismo tiempo. La enorme marca del murciélago lunar aplastó con fuerza los buques de guerra que todavía intentaban atacar. Kha'Zix se convirtió en una corriente de luz y desapareció. Cuando reapareció, todos los buques de guerra estelares Kirita y los aviones de combate que lo rodeaban se convirtieron en la nada. Jaja, chico, tienes un gran potencial. Si tenemos la oportunidad, seremos aún más grandes. Kha'Zix apareció de nuevo y dijo. ¿Qué? Shen Fang parecía confundido. ¿Vas a irte así? ¿Qué clase de movimiento es este? ¿Qué tipo de operación es esta? Thor estaba medio arrodillado en el suelo, respirando con dificultad. Rek'Sai también se dio la vuelta y rugió antes de seguir a Kha'Zix y salir al vacío. Hermano Amer, ¿estás bien? Shen Fang dio un paso adelante y ayudó a Thor a levantarse. Tony, ¿cómo está la situación allí? Al ver que el enemigo se alejaba, Shen Fang inmediatamente ingresó al canal de comunicación para contactar a Tony. Al mirar cada vez más a horas, Shen Fang tenía dolor de cabeza. Su propio poder de combate era demasiado limitado. Incluso con una alianza de Vengadores tan poderosa, la producción aún no podía seguir el ritmo. Tenemos que resolver el problema desde la raíz. Tony, ¿puedes cerrar esa puerta espacial? El cuadrado mágico del universo ha formado un escudo protector y ahora no tenemos forma de atravesar su mecanismo de autodefensa. En este momento, el campo de batalla se ha formado un punto muerto. Dado que actualmente no tienen forma de resolver el problema del cubo de Rubik cósmico, un flujo constante de extraterrestres Kirita sale por la puerta espacial, y después de que Kha'Zix y Rek'Sai llegaron aquí, trajeron muchos problemas. Les debo Izzer, si estos monstruos no son eliminados por completo, definitivamente terminarán renaciendo en la brisa primaveral. Finalmente, había un caballero oscuro que lo estaba mirando. Aunque Shen Fang sabía que había llegado al campo de batalla, todavía no lo encontró. Si esto continúa, la fuerza física y la energía de los Vengadores solo se consumirán continuamente, lo que definitivamente conducirá a la derrota. Justo cuando Shen Fang no podía lidiar con esos desagradables monstruos. Una figura familiar apareció detrás de Shen Fang. Ara, parece que alguien necesita mi ayuda. ¿Quieres que asista a una fiesta tan animada? Shen Fang miró hacia atrás. Maldita sea. Eres tú. Guerrero de la puerta de teletransportación humanoide. Acabamos de recibir una comisión del Senado. Gangya apareció junto a Kadoyashi después de más de un año. Junto a Shen Fang, alineados en orden, estaban Kadoyashi, Gangya, Shimei, Zero, Toyama Tsubasa y Daigo, quienes habían estado ausentes durante mucho tiempo. Bueno, a todos. Hagamos un gran escándalo. Mirando a sus amigos que llegaron a tiempo, Shen Fang mostró una sonrisa brillante bajo su casco Kiba. Gracias por todo tu apoyo. Por favor vote y recompense. Listo para recibir más actualizaciones en cualquier momento. Capítulo 98-097. Cuando la guerra continúa. Cuando todos aparecen junto a Shen Fang, significa que la guerra ha entrado oficialmente en una etapa candente. La aparición de Gangya y otros dejó muy claro que el Caballero de la Noche vendría. Shen Fang liberó la transformación de Arkiva y estaba vestido con rudeza. Debo decir que el uso forzado de la espada del Emperador Demonio en este momento realmente excedió su límite. Originalmente, su nivel actual no era suficiente para controlar la espada del Emperador Demonio, pero frente a Kha'Zix, que ya había completado una evolución, si no hacía todo lo posible, es posible que no pudiera ver el sol mañana. ¿Quién sabe que los ascendidos en el continente Valoran no pudieron lidiar con el vacío a la perfección? Shen Fang no cree que con su fuerza actual, sea más fuerte que los ascendentes en ese entonces. ¿Estás bien? Gangya miró a Shen Fang, que respiraba con dificultad. No hay problema. Shen Fang se limpió la sangre de la comisura de la boca, sacó el Prison Wolf Knife y trató de reagruparse. La bestia Leviatán llevaba oleadas de alienígenas Cirita, rugiendo y volando sobre las cabezas de todos. Cada guerrero Cirita saltó del acorazado, levantó el arma en su mano y comenzó la siguiente ronda. En el campo de batalla, la aparición de varias figuras llamó la atención de los Caballeros del Anillo y los Magos del Anillo. El Caballero Oscuro que sostenía una gran arma apareció en un mar de fuego, y al mismo tiempo, Por supuesto, también estaba Kedama. Los tres sacerdotes y el Caballero Oscuro que sostenía la alabarda tomaron la iniciativa de encontrar a Shen Fang. ¿Cuánto tiempo sin verte? Prisión Lobo. Shen Fang y el Caballero de la Noche chocaron instantáneamente y la poderosa ola de aire sacudió a un grupo de débiles Hora. Ya sean guerreros Kirita, civiles o gigantes del vacío, todos son sus objetivos. Tenemos que acelerar. Cuanto más se prolongue esta batalla, menos buena será para nosotros. Shen Fang convocó la armadura de Darkira nuevamente, y cuando Shen Fang miró a las otras personas, siseó, todos eran monstruos físicamente jodidos. Lo siento, fui yo quien avergonzó al Caballero del Anillo. Shen Fang quería cubrirse la cara. Ahora tenía el ojo puesto en él y quería abalanzarse sobre Shen mientras lo llevaba. Shen Fang echó al monstruo a patadas. Kamen Rider. Década. Muy bien. Wang Xiaomin tiró la tarjeta que tenía en la mano, la cargó con precisión en el disco y luego apareció de nuevo el sensual caballero magenta. Ken. Sacó su espada de cartas y la limpió por costumbre. Volaron una serie de chispas. La guerra continúa. Desde que comenzó la guerra, toda Nueva York ha estado sumida en el caos, con gente dispersa y huyendo por todas partes. Por supuesto, la batalla no son solo los Vengadores y los Caballeros del Anillo, sino también la policía local que corre por todas partes. Si el poder es escaso. Justo cuando estos heroicos policías estaban a punto de encontrarse con su dios, un perro cayó del cielo blandiendo un martillo. Con un martillo, los guerreros Cirita que se cernían sobre ellos fueron derribados. Y cuando el perro pasó volando, vieron un conejo pisando una espada voladora y sosteniendo un arma de alta tecnología en su mano, disparando cañones por todas partes. De todos modos, hoy la policía entendió completamente el significado perfecto de no dejar crecer una brizna de hierba por donde pasaban. Y Thor estaba atropellando a Loki por todas partes. Sabía que para detener esta batalla, tenía que atrapar al culpable. Sin embargo, Loki era tan bueno huyendo que Thor siempre daba en el blanco con los trucos de disfraz de Loki, e incluso lograba alcanzarlo. Apuñalado por Loki. En ese momento, todos notaron el rugido de una motocicleta a lo lejos. ¿Qué? Preguntas, ¿por qué todavía puedes escuchar claramente el rugido de las motocicletas en un lugar como un campo de batalla? Deshazte de él, si tienes un compañero de equipo como Rabbit al que le gusta transmitir y tocar música de fondo en todas partes, también puedes saberlo, ¿de acuerdo? Doctor Banner. Llega tarde. Shen Fang echó a patadas a las horas que subieron y bromearon. Bruce Banner parecía indefenso, ¿qué puedo hacer? Yo también estoy desesperada. Cuando despertó, solo le quedaba un par de ropa interior en el cuerpo. Dios sabe cómo engañó a la gente para que le prestaran su motocicleta. Aunque el bebé esté sufriendo, no lo verá. Por otro lado, el plan original de Tony era esperar hasta ponerse el Mark 7 y lucirse en el cielo, pero lo que no esperaba era que cuando estaba pasando un buen rato, una sensación espeluznante lo envolviera a sus espaldas. Y se dio la vuelta. Tony casi se muere de miedo al mirarlo. Una enorme puerta espacial apareció detrás de él y se vio un enorme monstruo. ¡Mierda! Tony tenía una expresión en su rostro y se escapó a toda velocidad. Para ser razonable, Tony sintió que no había ofendido a la otra parte. Thor, ¿no crees que eres grosero? Pero la otra parte no tenía intención de dejarlo oír y todavía lo perseguía, abriendo mucho la boca y tratando de morderlo hasta matarlo. Justo cuando pensaba que estaba desesperado, de repente vio a la gente peleando en la distancia y de repente sonrió. Oigan. Chicos. Tengo un gran regalo para ustedes. Entonces, tan pronto como terminó de hablar, Shen Fang vio a la enorme bestia Leviatán corriendo hacia él con su bota ensangrentada. Es como si pudiera tragarse todo lo que ve. Tony. ¿Tienes esa enfermedad grave? Gritó Shen Fang cuando vio esto. Para ser honesto, afortunadamente Shen Fang era superior en habilidades. Si Shen Fang no hubiera sido tan hábil, justo cuando estaba distraído, el acorazado Leviatán y el Caballero Oscuro lo habrían matado sin un lugar de entierro. Compañero cerdo. Oh. Mierda. Dijo Natasha, la quinta esencia de la cultura china. Banner. Creo que puedes ponerte verde. Te contaré un pequeño secreto. Banner lentamente se quitó las gafas y se las guardó en el bolsillo del pantalón, y sus músculos comenzaron a hincharse. De hecho, puedo volverme verde en cualquier momento. En un abrir y cerrar de ojos, Banner se había convertido en Hulk. Hulk rugió y corrió hacia la bestia Leviatán, y el poder de destruir todo se ejerció inmediatamente sobre su puño de hierro. Un puñetazo golpeó la cabeza del monstruo y la armadura de la bestia Leviatán se hizo añicos. Finalmente, la bestia gigante que era tan arrogante un segundo yacía en el suelo como un pez muerto varado al segundo siguiente. Iron Man cayó del cielo en ese momento, y Hawkeye sacó otra flecha del carcaj disparado. La viuda sostuvo la metralleta mágica y la recargó. El Capitán América sostuvo el escudo. Conejo pisó una espada voladora y dio vueltas sobre su cabeza, Thor y Thor recogieron martillos. Los caballeros del Señor de los Anillos finalmente convocaron su propia armadura. Kadoyashi abrió oficialmente el modo de tarjeta de Dios. La armadura del Señor de los Anillos de Shen Fang reapareció en el cuerpo. Shen Fang miró a los superhéroes detrás de él y respiró hondo. Ataca a todas las tropas. Objetivo. Loki. Solo atrapando a ese niño travieso y molesto podremos deshacernos de algunos de los enemigos primero. De lo contrario, habrá infinitas estrellas Kirita. Por favor vota por mí, por favor dame una recompensa. Boleto de mayo más una actualización más. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 99-098 Torre Negra. HMPH. ¿De verdad desertaste cuando estabas peleando conmigo? Se burló el Caballero Oscuro, bailando vigorosamente con la euforbia en la mano. Después de la primera mitad de la batalla, el consumo de Shen Fang ya había excedido sus capacidades. Shen Fang agitó sus dos espadas, luchando por bloquear el ataque del Caballero Oscuro. Chico, te admiro mucho. Por el bien de que tú y yo tengamos la misma armadura, te daré la oportunidad de unirte a nosotros. Te perdonaré la vida. Jaja, soñando. Encendió a Lady Wolf directamente. El primer estado fortalecido. Oh. ¿Dominaste la primera etapa de poder? No está mal. Parece que hoy comí un postre. Obviamente, Shen Fang se convirtió en el próximo objetivo del Caballero Oscuro. No mataré a la persona desconocida bajo mi gran alabarda. Dime tu nombre y prepárate para morir. Jejejeje. El Caballero Oscuro sonrió siniestramente. Shen Fang. Muy bien. Espero que puedas ser tan duro antes de morir. Puedes llamarme Sean. Aunque Sean estaba charlando, el arma en su mano nunca se soltó. El ataque se volvió más feroz, buscando a Shen. El punto clave de Shen Fang solo pudo bloquear bajo con todas sus fuerzas. Jajaja, eres realmente un inútil, déjame el resto a mí. Solo regresa y quédate. Una voz sonó en lo profundo del corazón de Shen Fang. Era la voz de Hora nacida en el cuerpo de Shen Fang. Ese Hora, a partir de ahora siempre se llamará Bai Fan, jaja, ha estado particularmente activo desde que salió ese día, siempre motivando a Shen Fang a dejarlo salir. Sin embargo, para ser justos, sería ridículo que un caballero del anillo renunciara a sus creencias solo por el mero poder. Ridículo. Sean agitó la pesada alabarda que tenía en la mano, y la pesada alabarda original se convirtió en una espina, que fue directa a la garganta de Shen Fang. Shen Fang reaccionó extremadamente rápido y la armadura de hueso blanco rápidamente envolvió su cuerpo. Esta fue la habilidad que Shen Fang adquirió después de luchar por el control de su cuerpo ese día. Las tres espadas se fusionan en una y se convierten en una espada pesada. La pesada alabarda en la mano de Sean era poderosa y pesada, y el poder de Bai Fan podía cambiar las propiedades de la armadura del Señor de los Anillos, por lo que el Age Wolf con armadura ligera se fusionó con esas cosas blancas parecidas a mocos en un abrir y cerrar de ojos, convirtiéndose en una pieza de armadura pesada. Cada vez que Sean corta, habrá ondulantes llamas negras. Aunque Shen está tratando de resistir con todas sus fuerzas, todavía no es rival para el Caballero Oscuro. Efectivamente, es un poco difícil lidiar con el Caballero de la Noche solo. ¿Y quién sabe si este caballero oscuro ha devorado a otros Hora en los últimos años? Y Shen Fang estaba rodeado por las Horas que observaban ansiosamente. No sería exagerado describir a la gente del frente de los Vengadores como rodeada por todos lados. Maldita sea. Después de todo, mi propia fuerza es demasiado débil. Dark Iva ya no se puede usar, si se usa nuevamente, se sobrecargará con vida de Krypton. Maldita sea. Si no hubiera sido por un consumo excesivo antes. ¿Cómo podría este caballero de la noche tener la oportunidad de ser arrogante? Suspiró Shen Fang, no había nada que pudiera hacer. Solo podía liberar la hora en su cuerpo para contener al monstruo frente a él. No se le debe dar la oportunidad de obstaculizar a los Vengadores. Justo cuando Shen Fang estaba a punto de liberar a Bai Fan y respirar, una lanza cayó del cielo y golpeó la pesada alabarda del Caballero Oscuro frente a Shen Fang. Luego, un cuerpo fuerte bloqueó a Shen Fang. Los músculos de todo su cuerpo están envueltos en un traje, dándole el aspecto estético de un matón con traje. Esa lanza mide 5,5 metros de largo. El enorme poder repelió instantáneamente el ataque del Caballero Oscuro. ¿Quién? Sean estaba sorprendido y enojado después de ser repelido por un golpe. Haz clic. Una luz roja parpadeó y la armadura del Señor de los Anillos se soltó automáticamente. Shen Fang. Gangya apareció junto a Shen Fang a tiempo, y su enemigo, naturalmente, fue entregado a Xiemei. ¿Estás bien? Estoy bien, Shen jadeó. Tenía el presentimiento de que estaba llegando a su límite. Shen Fang salió tambaleándose de los brazos de Gangya y se puso de pie. A continuación, déjamelo a mí. Dijo el hombre fuerte que estaba frente a Shen Fang. Justo cuando Shen Fang se preguntaba quién era la persona frente a él, una figura familiar pasó rápidamente por la cabeza de Shen Fang. Recordó que envió a la persona a otra dimensión en ese momento. Torre Negra. Todavía estás vivo. Gritó Shen Fang con incertidumbre. ¿Cuánto tiempo sin verte? Jefe. El gran hombre giró la cabeza y mostró una brillante sonrisa hacia Shen Fang. Mirando a esta persona que es mucho más joven que yo, pero que le ha dado una segunda vida, no hay nada de malo en llamarlo jefe. Hace unos años, el incidente de Warcraft en la Noche Blanca se repetía constantemente frente a los ojos de Shen Fang como un rapidito, las hazañas heroicas de un hombre fuerte, la desesperación después de enterarse de las malas noticias y la inquietud antes de ir a otro mundo. Shen Fang pensó que el hombre fuerte se había ido hace mucho tiempo, pero lo que nunca esperó fue que la Torre Negra realmente sobreviviera y regresara a Marvel. Ahora no es el momento de recordar el pasado, espera hasta que me ocupe de estos tipos frente a mí. Eita, ya que has vuelto. Creo que ese tipo también ha vuelto, ¿verdad? Ja 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 ja. Ha vuelto. Todavía tiene algo con lo que lidiar. Estará allí en un momento. Ya estoy aquí. No soy tan ineficiente como tú. Un joven de cabello blanco apareció en el camino. Al otro lado del campo de batalla, a pesar de que estaban a miles de metros de distancia, su voz aún podía llegar claramente a los oídos de Shen Fang. Wen. 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 En la distancia, se produjeron extrañas fluctuaciones desde la dirección de la Torre Stark. Cuando todos miraron hacia arriba, se sorprendieron al descubrir que cuando llegaron a la puerta del espacio abierto, no sabían cuándo, pero... De nuevo se abrió una nueva puerta al espacio y algo terrible parecía estar cocinándose. Shen Fang reaccionó de inmediato. Rápido. Detén el cubo cósmico. Esa es la puerta al espacio. Si adiviné correctamente. El otro lado de esa puerta debería ser el mundo de los demonios. Sean notó el extraño movimiento al otro lado, y sus ojos brillaron ferozmente. Se ha hecho todo lo posible. La puerta al mundo de los demonios finalmente se ha abierto. El ancestro más fuerte de Hora. Quiero probarlo. ¿A qué sabe el ancestro de Hora? Ja 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 ja. Torbellino y abandonó la escena. Shen Fang miró a Sean con horror. ¿Es realmente el caballero de la noche? ¿Quieres devorar al antepasado de Hora por poder? Esto es loco. Más soldados de Kirita salieron por la puerta espacial. Los terroríficos buques de guerra Leviatán volaron uno tras otro. Y los pequeños Zerg traídos por la invasión del vacío están devorando frenéticamente todo lo que los rodea. El gran crisantemo que acaba de aparecer en el cielo, la puerta al mundo del diablo se abre lentamente. Tenemos que acabar con él. Shen Fang se veía feo, se mordió los dientes plateados, volvió a convocar su armadura del Señor de los Anillos y comenzó a ordenar rápidamente el trabajo de todos. Por favor vota por mí, por favor dame una recompensa. Capítulo 110.000 enemigos. Empieza el contraataque. Shen Fang. Da la orden. El Capitán América salió y dijo con seriedad. Aunque los Vengadores no estaban muy convencidos de que Shen Fang confirmara directamente la turbia historia del Capitán de los Vengadores, y mucho menos, Shen Fang era realmente un candidato más adecuado entre ellos. Por supuesto, hasta ahora, a excepción de Tony, la princesa Nini todavía cree que él es el alma de los Vengadores. Sin embargo, Shen Fang, como su compañero más familiar, fue quien unió a todos, y Shen Fang tiene un vínculo estrecho con todos. Por lo tanto, para el capitán y los demás, Shen Fang, como capitán, puede ser el más adecuado. No es necesario que Shen Fang se lo recuerde, todos conocen su puesto y su trabajo. Ojo de águila. Como el único haz de nuestro equipo, debes prestar atención a los movimientos de los generales del oponente y estar listo para atacar al oponente en cualquier momento. Por cierto, averigüemos a dónde ha ido este niño tramposo, Loki. Primero tenemos que encontrar a este desafortunado niño, Loki. Princesa Nini. Su potencia de fuego es feroz y ustedes dos pueden lidiar con esos monstruos que se mueven rápidamente en el aire. No seas tacaño con tu potencia de fuego cuando sea necesario. Oh. Por favor, Shen Fang. No me llames Nini. Tony Stark miró a Shen Fang sin palabras. Está bien, Nini. Hermano Amer. Thor. Ve y lee un mensaje en el aire, preferiblemente uno grande. Hay demasiados enemigos, tienes que asumir la responsabilidad. Gran chico. Sí. Hulk, detente. Mira. ¿Ves esos peces grandes volando por el cielo? Aplástalos. Aunque Hulk no entendió en absoluto lo que dijo Shen Fang. Pero no fue por eso que cuando escuchó la palabra aplastar, se sintió extremadamente feliz. Hermana viuda, capitán, tiene una gran movilidad y capacidades de combate cercano. A continuación, dependerá de usted rescatar a las personas inocentes cercanas. En cuanto a los hermanos restantes. Ve a esos molestos luego. ¿Lo hizo? Aplástalos. En cuanto a Gangya, el Caballero Oscuro es nuestro próximo objetivo. Nadie puede ser liberado, ya sea el Mesías o el Caballero Oscuro. La icónica armadura de hueso de Bai Fan apareció nuevamente en la armadura del Señor de los Anillos. Sostuvo la espada pesada en su mano y gritó fuerte. No te preocupes. Déjanos este lugar a mí y al ciego. Eta sonrió casualmente, sacó la Overlord Spear en su mano y una hora fue apuñalada directamente. De esta forma, en el campo de batalla asediado por todos lados, un equipo de solo una docena de personas lanzó una carga hacia la puerta del espacio. Déjame despejarte el camino. Rugió Black Tower. Llevar la peor parte. Soy el Señor Supremo de Chu Occidental. Frente a decenas de miles de enemigos, la Torre Negra se negó a entrar y rugió hacia el cielo. Las largas orejas del conejo se movieron y, cuando miró hacia atrás, dijo. Joder. ¿Qué diablos? Calles en un... Xiangyu. Una luz extraña brilló en los ojos de Shen Fang. Inesperadamente, Black Tower no solo había regresado, sino que incluso podía hacerse cargo de sus propios asuntos. Junto con el rugido de la Torre Negra, ráfagas de viento oscuro lo rodearon y el majestuoso impulso estalló instantáneamente, presionando al enemigo como una montaña, la relativamente débil hora y esa frágil tecnología Kirita. Incluso resistió la presión y se convirtió en cenizas en el acto. Vi la Torre Negra sosteniendo la lanza del Señor Supremo y mirando al enemigo que estaba presionando al enemigo. Golpeó con fuerza la lanza del Señor Supremo con la Torre Negra como centro, dondequiera que pisara estaba el inframundo. Suelo tan plano como zapatos. De repente, una palma tras otra se estiró repentinamente y hubo estallidos de lamentos. ¿Sabes cómo me llaman en ese lugar? Dijo Eita con una sonrisa. Shen Fang negó con la cabeza y no respondió. En cambio, miró a Eita, esperando su respuesta. Todos me llaman el enemigo de 10.000 personas, se rió Eita. Fuego de baliza y humo de lobo. Miles de tropas Chu. Síganme para destruir al ejército enemigo. Tierra con su pie, y el sonido del gemido se hizo más y más fuerte. Las llamas del infierno se elevaron desde la Torre Negra. Estas llamas parecieron surgir de la nada. Con la resistencia de estas llamas, Kirita y Ora no pudieron dañar a Shen Fang ni a los demás. ¡Bum! Los soldados emergieron de debajo uno por uno, sosteniendo armas y corriendo hacia ellos. Junto con el rugido de la Torre Negra, el viento oscuro entre el cielo y la tierra llegó como una ola. Aparecieron decenas de miles de almas muertas del ejército Chu, y la abrumadora cantidad de almas muertas del ejército Chu continuó en una corriente interminable. Carguen. Siguiendo la orden de la Torre Negra, decenas de miles de tropas Chu formaron una formación apretada y cargaron hacia la multitud de monstruos. La línea de batalla compuesta por Hora, Kirita e incluso los Void Zerg fue instantáneamente dispersada por el ejército de Chu y fue completamente derrotada. El campo de batalla fue directamente suprimido y el camino por delante estaba abierto. Hubo un trueno en la distancia, el cielo estaba envuelto en nubes oscuras y el poder del cielo que originalmente estaba controlado por el Caballero Oscuro se revirtió instantáneamente. Shen Fang sabía que en la batalla anterior, Thor luchó con Rek'Sai, y Thor siempre fue reprimido y golpeado por Rek'Sai, lo que hizo que Thor se sintiera agraviado y ansioso. Finalmente, innumerables truenos y relámpagos convergieron en Thor y el Mjolnir de Thor. Sus movimientos finales requirieron lectura. En este momento, el papel de Qin Shou fuera de línea era extremadamente obvio. Una persona y un conejo cooperaron tácitamente para atacar rápidamente. Cielo. Soy Thor, dios del trueno. Para la gloria del dios del norte. Gouzi no sabía lo que estaba pensando en ese momento, y también gimió detrás de Thor. Por alguna razón, a Gouzi no le gustaba tocar el suyo. Diadema recientemente. Después de leer las habilidades de una persona y un perro, acompañado por el rugido de los dos dioses del trueno, un rayo tan fuerte como un dragón del trueno deambuló en el cielo, luego se dio la vuelta y corrió hacia los enemigos en el suelo. La bestia Leviatán y la estrella Kirita fueron completamente destruidas por Thor y Thor en este gran instante. El poderoso poder en realidad hizo que la fuerza militar de la estrella Kirita fuera insuficiente por un momento. Tony lo esquivó ágilmente y maldijo mientras esquivaba el gran movimiento de Thor que sus familiares no reconocieron. Thor. Definitivamente estás vengando una venganza privada. Qin Shou y Tony estaban limpiando las tropas Kirita por todas partes en el cielo, lo que ya había atraído su atención. No, ya había un grupo de personas detrás de ellos. De estrellas Cirita. Estas molestas personas de Cirita son como moscas. Son extremadamente molestas. Son como moscas que no se pueden sacudir. Tony tuvo que evitar la puñalada por la espalda de Thor mientras limpiaba a los enemigos detrás de él. Oye. Este camino está bloqueado. Hawkeye sacó su arco y sus flechas, y cada flecha podía destruir con precisión a un enemigo. Gracias. Hawkeye. Jaja, de nada. Hawkeye le dio a Tony una sonrisa fría. Fin de este capítulo. Muchas gracias por llegar hasta el final. No se olviden de darle like y si aún no estás suscrito suscríbete para enterarte cuando suba un nuevo fanfic. Encontrarás esta historia completamente disponible en Patreon. Gracias a todos, nos vemos en el próximo vídeo.